Hola, coterráneos de Cauquenes y toda su provincia y a los dispersos por la tierra querida, Chile y el mundo. Ya estamos conectados nuevamente con ustedes, son las 19:32 minutos. Bienvenidos a la 46ª versión de este espacio ciudadano que le denominamos Conversación Ciudadana en el blog cauquenino.com. En estos 15 años que llevamos haciendo este blog ciudadano, hemos hablado de muchos temas sociales a los cuales hemos apoyado. Y hoy conversaremos para repasar y saber en qué estado se encuentran todos los problemas ambientales que aquejan a Cauquenes y en forma especial. Para ello, hemos invitado a seis coterráneos que pertenecen a distintas agrupaciones ambientales para que nos cuenten cómo van las distintas tramitaciones, ¿no es cierto?, de aquellos problemas que les aquejan hoy en día. Por ejemplo, se los voy a empezar a presentar. Está con nosotros, y ustedes ya lo están viendo en pantalla, Ricardo Cortés, de la Agrupación Cultural y del Medio Ambiente del Río Cauquenes. Consuelo Veloso, cauquenina, abogada, rescatista animal y candidata constituyente por la región del Maule. Después hablaremos de ese tema con ella más adelante. Victoria Muñoz, de la agrupación Río Coronel de Maule, una joven, ¿no es cierto?, cauquenina, que ya estuvo con nosotros dando su opinión hace un tiempo atrás y nos dejó, pero ¿qué quiere que les diga? Muy sorprendido por todo el conocimiento que tiene de su zona. También está con nosotros Paula Echevaguren, ingeniera civil de la agrupación que pertenece a la agrupación Atavi. José Ricardo Ruiz, presidente de la agrupación Ferracaud, y por supuesto, don Ricardo Palacios Mondaga, presidente de la agrupación Atadí también, que está con nosotros. Bueno, les damos la bienvenida a todos y parto saludando, por supuesto, a las damas, ¿no es cierto? Vamos a saludar a Consuelo Veloso. ¿Cómo estás, Consuelo? Bienvenida a esta conversación ciudadana. Tu saludo para todos los coterráneos que te están viendo en este minuto. Hola, don Germán, muchas gracias. Un honor estar aquí con usted porque siempre lo veo y lo escucho. Muy buenas conversaciones que da. Bueno, saludo a todos y a todas quienes nos estén mirando. Primero que todo, felicito a los trabajadores y trabajadoras. Hoy día es el Día del Trabajador y sobre todo a los trabajadores de la salud, que pucha que les ha tocado pesado, igual que a los independientes. Bueno, no han sido buenos tiempos para los trabajadores, así que un gran saludo y muy agradecida de estar acá. Vale, pues muchas gracias, Consuelo, ¿no? Agradecido nosotros de que haya aceptado la invitación. Vamos también a saludar a la otra dama de este panel, ¿no es cierto? A Paula Echevaguren, ¿no es cierto? Ingeniera civil que trabaja con la agrupación Atave. Paula, un saludo afectuoso para ti, muchas gracias por haber aceptado la invitación y tu saludo para todos los coterráneos que te están viendo en este minuto. Hola Germán, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo caluroso también como dijo Consuelo, para todos los trabajadores de Cauquenes. Vale, muchas gracias, Paula. Y también vamos a saludar a la joven Vicky Victoria Muñoz Pérez, ¿no es cierto?, de la agrupación Río Coronel. Tu saludo, Victoria, y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio ciudadano. ¿Aló, Como ya. Vicky? Sí. ¿Aló, Vicky? ¿Lo escuchas? ¿O puede que el internet se haya quedado pegado, parece? Porque se quedó así como mirándonos. Puede ser, Churrina, vamos. está muy malo el internet. Sí, ahí sí, Vicky. No sé si me escuchan bien. Lo que pasa es que mi señal está un poquito mala. ¿Estamos bien? Sura, se nos cayó Vicky, así que ahí cuando vuelva, ahí nos saludará. Bueno, vamos a seguir saludando, ¿no es cierto? Ahora a don Ricardo Cortés, de la agrupación del Río Cauquenes. Un placer saludarte, Ricardo, por primera vez en este ámbito, después de tanto tiempo sin verte. Así que tu saludo para todos los coterráneos que te están viendo en este minuto a través del cauquenino.com. Muy buenas tardes a todos y un saludo cariñoso a todos los trabajadores del mundo en este día tan importante para todos. Es un día valioso, importante y trascendental, histórico. Entonces, un saludo para ellos y para todos ustedes, los panelistas que estamos aquí, para aportarnos, ¿no es cierto?, nuestro parecer y nuestras inquietudes que tenemos, ¿no es cierto?, cada una en nuestras agrupaciones y organizaciones.
Vale, Ricardo, muchas gracias. Saludamos a otro Ricardo, a José Ricardo Ruiz Pérez, presidente del grupo Ferracau, de la agrupación Ferracau. Así que un saludo afectuoso, don José Ricardo, y el saludo suyo para todos los coterráneos que lo están viendo en este minuto. Buenas tardes, don Germán. Muchas gracias por la invitación y un saludo a las damas presentes y a los dos Ricardos más que nos acompañan, y un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del país en este día tan especial, en esta época tan complicada para nuestro país. Un cordial saludo y muchas gracias nuevamente, don Germán, por la invitación. Vale, muchas gracias, José. Y saludamos por último a don Ricardo Palacios Mondaca, ¿no es cierto?, presidente de la agrupación Atavit. Muchas gracias nuevamente, Ricardo, por darte el tiempo de estar con nosotros. Ya eres como casi panelista de cauquenino.com, has estado en varias conversaciones, así que, pero fuera de detalle, agradecerte siempre el tiempo y las ganas de estar con nosotros para contarnos cómo va todo con los temas ambientales en Cauquenes. Bueno. Muchas gracias, Germán, por la presentación nuevamente. Vamos a hacer una sociedad, créeme que así como vamos. Quiero saludarla a las damas presentes, por supuesto. Lamentablemente Vicky me mandó un WhatsApp de que no puede mantener el tema con el internet. En una de esas va a seguir intentando. Y ahí viene. Chipo, gracias también por la invitación, Germán. Saludar también a todos los trabajadores de nuestro país, ¿cierto? A los esforzados, como dijo Consuelo, a las que están por el turno día y noche, 24/7, la primera fila, la salud, que tienen un tremendo compromiso hoy día con el tema del COVID. Bueno, y también, ¿por qué no? Saludar también a los trabajadores del medio ambiente mundial, ¿cierto? De lo que nos preocupamos de esto, que estamos 24/7 siempre para y disponible para donde lo necesiten y que podemos ayudarle al territorio. Muchas gracias por la invitación y saludo a mis tocayos Ricardo, tres Ricardo, y un ramillete de damas precioso también, y ojalá que este programa sea hermoso también como se ve. Gracias, Ricardo. Bueno, obviamente, digamos, anexarme al saludo de todos para todos los trabajadores de nuestro querido país y del mundo, ¿no es cierto? Que haya sido un lindo día de descanso en familia y cuidándose en casa, porque lamentablemente este virus todavía no nos deja y no nos va a dejar por un buen tiempo, así que tenemos que acostumbrarnos a vivir en este nuevo formato de vida, digamos, que tenemos que cuidarnos más que antes, pero no quita que tenemos que vivir igual, así es que, pero con más cuidado y junto a la familia. Bueno, coterráneos, como les dije en los inicios, para todos los coterráneos que recién se están conectando, vamos a conversar hoy día, vamos a retomar distintos temas ambientales que aquejan a Cauquenes y vamos a saber más o menos en el estado en que se encuentran. Haciendo un resumen de todos los problemas ambientales que nos aquejan en Cauquenes, está, por ejemplo, aquí hice una anotación delante en el repaso, está el tema de la ciénaga del Name, está el tema AgroSuper con las mega empresas de pollos, está las mega empresas de viñas, está el robo de las aguas de los ríos, está el tema de los basurales clandestinos, que siguen todavía, lo veía en las redes sociales, está el tema de los hornos a carbón, que es un tema que se está conversando con las distintas autoridades. Está la minería a tajo abierto, que todavía están unos proyectos dando vuelta por ahí que no se ejecutan, pero están ahí como que a la guaite, esperando a ver qué pasa. Está el tema de las torres de alta tensión, que yo creo que es el mayor problema que nos aqueja hoy día y que más nos preocupa. Está el tema Coexa, ¿no es cierto?, el tema de la productora de chancho. Está los arcos de Calán, que es un problema que la queja en Peyúgue. Está el tema del río Loanco en Chanco. La carretera de la Plaza de Armas, que también es un tema ambiental por el tema del ruido, cuando pasan los camiones, un tema peligro para la gente que anda paseando en la Plaza de Armas, y los campos de palta, que por ahí tengo entendido que se están comprando mucho campo para el tema de las paltas. Entonces, no tenemos pocos problemas ambientales hoy día en nuestra provincia, entonces obviamente por eso se han creado varias agrupaciones ambientales, que alrededor creo que son como 22 agrupaciones que hay hoy día generadas, y cada uno está haciendo su trabajo para poder ayudar, ¿no es cierto?, que este tema no nos aqueje en forma tan grave. Vamos a partir por don José Ricardo Ruiz.
José, cuéntanos a todos los coterráneos que te están viendo hoy día, ¿en qué estado está la agrupación con respecto a los problemas que está preocupado hoy día? Que entre eso también está el tema de la torre de alta tensión, también están viendo el tema ya en Quella de una, ¿no es cierto?, de una casa en donde ustedes querían hacer, digamos, la sede. Cuéntanos, digamos, ¿en qué está todo ese tema? Bueno, don Ricardo, un pequeño resumen por los trabajos que está haciendo la agrupación. El tema de que ya en este momento la empresa está ejecutando los trabajos con el cuidado que está haciendo esta agrupación de que no nos intervienan mucho el edificio. Pero también un poco molesto porque las autoridades no hicieron caso al llamado de esta agrupación y de muchas personas que no se interviniera la bodega aquella, porque existía otra posibilidad de haber construido un cuartel de bomberos, pero por falta de las autoridades, el criterio, una falta de compromiso, especialmente para generar otro proyecto para los bomberos. Usted sabe que los bomberos es un punto bastante importante en la comunidad, pero también protejamos un poquito el patrimonio y ya había la posibilidad de una donación de un terreno para crear ese cuartel, y ese cuartel iba a quedar en un lugar más adecuado, con camino más fácil de salida, cerca de la carretera, cerca de Carabinero, para el sector Paral de Quella, donde está ubicado ahora ese proyecto del cuartel. Es un lugar que está a interior de Quella, de no fácil acceso en caso de emergencia, pero las autoridades no tomaron en cuenta el llamado de esta agrupación y de las personas de Quella que me llamaron especialmente para pedir que hiciéramos un llamado de alerta. Así que esta agrupación hace responsable a las autoridades que están de turno en este momento sobre el patrimonio de Quella, porque Quella es un sector un poco abandonado de la región, y un poco abandonado de la comuna, más que nada. Quella tiene un lugar bonito para el turismo, tiene un puente declarado Monumento Nacional en el 2000, pero lamentablemente el puente no ha sido intervenido en su reparación, una manito de pintura, un lugar donde se podría generar un flujo turístico, ya que está muy cerca de la carretera entre Parral y Cauquienes, a pocos metros de la carretera. Debería haber sido más valorado, pero lamentablemente las autoridades de turno de la provincia no toman en cuenta eso. Y esta agrupación, en la cual yo represento, está constantemente vigilando lo que está sucediendo, porque nosotros tenemos la posibilidad de tener un terreno desde Parral a Cauquienes, donde podríamos generar unos proyectos bastante bonitos, donde podríamos intervenir con la comunidad. Es un beneficio, no es solamente para esta agrupación, sino que el beneficio es para la comunidad, para la provincia y para Cauquienes. Por eso hago un llamado a las autoridades de nuevo, que se acerquen a trabajar con las agrupaciones, que no solamente la idea la generen ellos, sino que las agrupaciones o las organizaciones tienen buenas, muy buenas ideas. Hacer un llamado a ellos. Y el tema del bulto que está pendiente todavía en el tema judicial, hemos tratado de comunicar con la gente de Ferrocarriles, pero no había un buen resultado por el tema de la pandemia. Pero por ahí unas conversaciones que se sostuve unos días atrás, está en curso todavía, está en curso. Así que ojalá que esto llegue a un buen término para que podamos solucionar y podamos generar un buen proyecto en ese sector, porque tiene harto, harto que dar, tiene harto potencial en tema turístico, en el ciclo turismo, más que nada.
Así que estamos alerta a todo lo que está sucediendo, no solamente en la faja vía de ferrocarriles, sino que todos los sectores. Esta agrupación no fue creada para proteger el tema ferroviario, esta agrupación fue creada para rescatar el patrimonio de la provincia de Cauquenes. Y lo que sí. José, una consulta para que los cotarranos que nos están viendo este minuto puedan entender cuál es el problema que hay en el Boldo, digamos, qué es lo que están ustedes intentando hacer allá en el Boldo. A ver, un poquito. En el sector del Boldo, es en el fondo del Boldo, principalmente, ahí cerca de ahí hay la estación del Boldo, perdón, hay un señor que se tomó un terreno. En la cual él pensaba que era de su propiedad, pero lamentablemente no era así. El señor construyó, rebajó lo que es la faja vía, y en la él donde hizo un embalse. De ahí él destruyó un sifón que está construido de ladrillo de 1896, con construcción 1895-96. Él lo destruyó prácticamente. Él está involucrado en el tema judicial. Según las conversaciones que yo he tenido, él está dispuesto a remediar eso, pero queremos saber en qué forma lo va a remediar, si ya el sifón fue destruido. La tierra se puede rellenar, pero nunca va a quedar igual. ¿Ah? Y el sifón fue destruido en un 80%. ¿Y él construyó ahí, disculpa, ¿y él construyó un embalse? Él construyó un embalse, un acumulador de agua, para entregárselo a las viñas aledañas y también para su terreno. Pero él tenía más terreno hacia el lado suyo, pero él, lo más rápido, según las conversaciones, él... Le sugirieron que ocupara el terraplén de la faja vía. Y ese fue el daño. Él se expropió por ambos lados 12 metros desde el centro de la vía hacia centro de la faja, porque ya la vía ya no existe, de la faja hacia el lado del 12 metros por ambos lados. Y por 250 metros de largo. Pero él no tuvo conciencia, él está arrepentido en este momento, pero ya el daño está hecho. El daño está hecho para el patrimonio. Claro, ¿y él lo podría hacer? ¿Y él lo podría hacer eso? ¿Cómo hacer un embalse? ¿Y de dónde saca el agua de los ríos? ¿Y cuánta agua es la que saca? O sea, yo creo que el problema es mucho más grave que solamente hacer un embalse. ¿De dónde saca el agua y cuánta agua puede sacar? Sí, él le aprovecha un poco el agua lluvia, un poco del agua, pero el resto lo tira desde el río Cauquienes, a través de bomba. Con don Ricardo Palacio, varias veces fuimos al sector y revisamos y salíamos más enojados de los que llegábamos, porque lamentablemente es un daño que se está haciendo no solamente a la faja vía, sino que al río Cauquienes. Pero nosotros no somos nadie para juzgar, la justicia a la que va a tener que ver si el señor tenía la razón o no. Correcto, correcto, correcto. Y con respecto al tema de quella, para que la gente, digamos, que nos está viendo en este minuto, digamos, sepa, era el tema era que ustedes tenían un recinto allá, que ustedes como agrupación, ¿no es cierto?, digamos, lo estaban usando para el uso, ¿no es cierto?, de la comunidad de quella. A ver, el tema de la bodega es que ya esta agrupación no estaba usando el edificio. Este edificio estaba siendo ocupado por los bomberos y por la junta de vecinos de Quella. Pero el jefe comunal de Cauquienes hizo una promesa hacia Quella, en la cual les dijo que iba a hacer un cuartel de bomberos. ¿Pero qué es lo que hizo él? Él le entregó el cuartel a los bomberos, pero también dejó desprotegido a la comunidad de Quella. ¿En qué sentido? Porque la bodega se ocupaba para las reuniones, para los aniversarios de Quella, para los eventos de beneficencia, y ahora no va a ser igual, porque Bombero va a tener un carro, va a tener su implemento, y ya no va a existir
el sector donde puedan hacer sus beneficios, sus reuniones, porque era el único lugar en este momento ahí en Quella para hacer ese tipo de eventos. Y más el edificio, era el único edificio que estaba quedando en su totalidad, en forma actual, en su forma actual de la construcción. Era el único edificio que estaba quedando en el recuerdo del ramal de Cauquienes. Claro, Seguro que yo ha creo que sido. ese era, yo creo que ese era el punto especial, que era el último recinto que quedaba del recuerdo de antaño de, ¿no es cierto?, del ramal que era ahí en Quella, porque tengo entendido que bomberos se podía instalar en otro lugar, no era necesariamente el único sector donde lo podía hacer. Sí, efectivamente no era el único sector, pero era lo más rápido por el edificio. Solamente demolían una parte del muro y hacían unas modificaciones y se le entregaba a bomberos. Era un compromiso más rápido, porque lo otro había que generar un proyecto y era más largo plazo. Pero no se aprovechó la oportunidad, no se aprovechó la oportunidad del terreno para generarle un proyecto y construirle un cuartel como corresponde a bomberos, porque bomberos ya en este momento podrá tener un carro aljibe, después irán a tener un carro más moderno y así, y el edificio les va a quedar chico. Pero lamentablemente la denuncia que hizo esta agrupación no fue escuchada por las autoridades, más por el jefe comunal, para rescatar ese terreno, ya que estaba el ofrecimiento, porque ese terreno nos estaba ayudando una parlamentaria de la región para generar el proyecto del cuartel, pero no fue acogida por por las autoridades de la comuna. Pucha, qué pena saberlo porque obviamente, digamos, la gracia de todo esto es que las autoridades estén con la ciudadanía, conversen y vean las distintas alternativas, ¿no es cierto?, de solución a todos los problemas que se aquejan, porque ni siquiera ustedes le han dicho, pucha, digamos, esa propiedad que la usaban para la comunidad, para las distintas actividades. Quedaron sin hoy día una propiedad para eso, o sea, se las quitaron, pusieron a bomberos, que no es un local tan, digamos, no es un local tal como lo requiere bomberos, ¿no es cierto? Es algo, digamos, que es lo único que hay, y a ustedes los dejaron sin ningún lugar donde poder estar con la comunidad aquella. Sí, correcto. Nos dejaron sin un lugar donde podríamos hacer algunas exposiciones, algunos recuerdos del rescate del ramal y de los sectores también, porque el sector de Tomenelo, Pocilla también tienen que tener un recuerdo. Y que ya era un punto principal. Pero vuelvo a Correcto. decir, las autoridades de turno de la comuna no escucharon a la gente y no escucharon a las agrupaciones. Pero la gente le va a salir la cuenta, la comunidad. Y la gente adulta, que ya fueron las que más reclamaron, porque se le estaba perdiendo su patrimonio, donde ellos vivieron su niñez, donde ellos estudiaron, porque la bodega aquella también fue colegio, fue un colegio provisorio. Y ahí es donde estaba perdiéndose todo su patrimonio. Por eso la gente más antigua fue la que más se sintió más pasada a llevar por el daño que se estaba haciendo. Y también Correcto. porque ya no va a ser la bodega o el bodegón, como le decían, ya no va a ser lo mismo, ya no va a quedar igual. Lamentablemente se estaba perdiendo el último patrimonio en estructura en ese sector. Tenemos el puente Quella, que todavía podemos trabajarlo con otro proyecto, pero lo que es estructura de lo que es la bodega, no. Porque la estación de Quella, todos confunden la bodega con la estación. No, la estación estaba ubicada al frente, y al frente la municipalidad de Cauquienes tiene un terreno para haber construido, pero fue más fácil construirlo Claro. en la bodega y desproteger toda esa comunidad. Ahora vamos a ver en el invierno dónde van a hacer sus reuniones, dónde van a hacer su evento. No es este invierno, pero es el próximo. Y así. Claro. Pero lamentablemente no fueron escuchadas. Tenemos otro, como agrupación, tenemos otro problema en el sector de Gualbe, donde un señor se tomó la faja vía.
se tomó la faja vía y él hizo una plantación de árboles frutales. Esta agrupación también está preocupada por esto, no solamente esta agrupación, sino que Ataví, otras agrupaciones también nos han prestado el apoyo para poder rescatar ese terreno, porque ese terreno todavía es de ferrocarriles. El señor que ocupaba la estación de Hualve, él vendió el terreno como que si era de él, pero no era de él. Yo tengo los documentos, tengo la escritura que avala que el terreno no era de él. Y eso estamos esperando que se cambien las autoridades para poder dar pieza adelante y dar la lucha, que ese terreno tiene que ser devuelto, y no devuelto para la agrupación, sino que para la comunidad, porque ese terreno se puede hacer un camino de fácil acceso desde Quella a Cauquenes, un terreno plano de 8 kilómetros, en vez de dar la vuelta por el cerro, que son 12, por abajo podemos dar circular en los vehículos de emergencia, bomberos, carabineros, ambulancias y vehículos livianos, se pueden hacer, no dar la vuelta por el cerro. Lamentablemente no son escuchados mucho la agrupación conflictiva, pero no, nosotros estamos trabajando para la comunidad. Tenemos las ganas de que Cauquenes sea una comuna más nombrada, porque Cauquenes es solamente una comuna de paso, una comuna que no tiene turismo. Pero sí, eso, estamos esperando que estas nuevas autoridades que asuman, si Dios los permite, en las elecciones sean ahora el 15 y 16, podamos trabajar con ellos. José, ¿y ese problema que hay ahí de la toma ya está en proceso judicial? Ferrocarril está en conocimiento, hicimos las visitas con la gente de EFE y ellos quedaron de hacer los reclamos, pero lamentablemente la pandemia los ha limitado un poco en avanzar. Ya. Todo anda lento en el tema tribunales, todo anda lento, pero seguimos insistiendo, haciendo las consultas como vamos. Pero vuelvo a decir, necesitamos el apoyo de la gente y de las autoridades para avanzar más rápido y que ese sector, ya que es plano, sea habilitado para la comunidad, para el sector de Quella hacia Cauquenes, Quella, Hualve, Boldo. Sí, sea habilitado como camino. Está claro, está claro. Bueno, ahí quizás, a lo mejor como agrupación más adelante o ahora, quizás habría que ver quizás algunos abogados, digamos, ver algunos abogados que puedan presentar en nombre de ustedes, en términos legales, digamos, alguna presentación de recursos. No sé, Consuelo, ¿tú cómo? ¿Me escuchas, Consuelo? Tú como abogado. Se me cayó harto rato. Sí, no te preocupes. Oye, digamos, aquí, bueno, mira, acá hay un problema con la agrupación Ferracau, que hay una toma, y esa toma depende de Ferrocarril del Estado, que inicie unos trámites para ver qué es lo que, cómo hacen que este señor devuelva los terrenos. Yo le decía acá a José Ruiz que a lo mejor, digamos, habría que, aparte de esperar el tema de ferrocarriles, quizás particularmente las agrupaciones pudieran presentar con abogado algún recurso en los tribunales. Sí, bueno, está diciendo ahí la señora María Georgina, esto de las tomas de terreno del Estado es súper usual. En Constitución, sí, como dice, precisamente está pasando lo mismo. Se armó todo un sector de casas como de veraneo, que es de gente en realidad que tiene muy buena situación económica, se tomaron unos terrenos que son del Estado. Yo creo que lo que correspondería claramente es tomar acciones legales, estudiar bien los antecedentes del caso, pero procedería una acción reivindicatoria para que devuelvan la propiedad, o más que la propiedad del uso, y la tenencia del terreno al Estado, pues, y posteriormente que se otorgue a quien debe ser, con fines en este caso de la conservación de un espacio que puede servir para la promoción de la cultura, por ejemplo, en Cauquenes, y darle alguna otra clase de utilidad, porque como decía aquí el señor Ricardo, que hay tres Ricardo, me parece, José me parece Ricardo. Muy bueno, sí. Eso, el señor José Ricardo, es verdad que Cauquenes es una comuna que de pronto parece que es de paso, poco salimos en los libros por ahí en la tele, y creo que hay harto que se puede hacer al respecto. Así es que sí, de todas maneras podrían tomar algunos abogados que los representen, ejercer acciones legales, más allá de la disposición que tenga el municipio o no, el de ahora o el que sigue. Correcto, no correcto, exactamente. Bueno, ahí hay que verlo ahí. Dígame, José, dígamelo.
Don Germán, también tenemos otro problema en Cauquenes, en el sector Barrio Estación, mi querido barrio, en la cual todavía mi familia reside en ese lugar, donde llegaba el ferrocarril. Hay un señor que se tomó unos metros de lo que es el terreno que está ubicado al frente del consultorio. En la cual esta agrupación tiene contemplado un proyecto. Por parte de Ferrocarriles está autorizado el proyecto, pero necesitamos que se concrete por el lado del municipio. En este proyecto está con el apoyo del gobernador de Cauquenes, que le agradezco mucho toda la ayuda que nos ha dado. Pero necesitamos que el alcalde, los concejales, se acerquen a trabajar con la gente del barrio. Nosotros tenemos generado un proyecto bastante bonito, que ya está entregado, con planos, con valores, pero necesitamos concretar la entrega de ese terreno. Lamentablemente, Ferrocarriles ya no entrega el terreno en forma de comodato, sino que ahora lo entrega ellos para quieren generar un ingreso por cada terreno. Lamentablemente, por 30 años. Pero hay que pagar una cuota mensual, y esa cuota anual, y es de 2 millones aproximadamente, 2 millones anuales. Pero la agrupación no tiene los fondos suficientes, o no tiene ningún fondo para pagar ese arriendo. Lamentablemente nosotros hicimos una apelación a Ferrocarriles, pero ellos dijeron que era lo más barato que nos estaban pidiendo a nosotros. Esta agrupación está peleando, está luchando para generar un parque, que el barrio no tiene un parque. No tiene un lugar de recreación, no tiene un lugar de caminata, no tiene un lugar de descanso, no tiene un lugar donde se pueda hacer una ceremonia de aniversario, de un festival o algo, no lo tiene. Y el lugar está ideal para eso. Pero no hemos topado en eso. Y que el ferrocarril está viviendo una cantidad de dinero que para nosotros es inalcanzable hasta el momento. Por eso necesitamos que el municipio trabaje con las agrupaciones, y las agrupaciones no están trabajando para ellos, sino que están trabajando en el bien común, en el bien de la comunidad. Y eso es lo que necesitamos. Y al costado hay un señor que construyó una casa, y en un tiempo atrás hubo una polémica porque tenía la bandera. Nosotros, las mediciones que hicimos nosotros por nuestros medios, el señor está tomado hacia el lado de la faja. Yo no sé cuando lleguemos a concretar esto, si Dios lo permite, lleguemos a concretar, no sé cómo se va a arreglar ese tema. Porque el señor también hizo oídos sordos, también, ¿no? Dijo, yo estoy en lo legal, pero lamentablemente él no está en lo legal. Y él, como tiene su entradita, su amistades dentro del municipio, dijo, yo no soy intocable hasta el momento. Así que esperamos que los concejales, el alcalde o alcaldesa que va a asumir muy pronto, ojalá, se den cuenta de las necesidades que tiene Cauquenes para el lado turístico. Para el lado turístico, donde Cauquenes tiene alto potencial. Y eso es lo que necesitamos, correcto, el apoyo de todos, correcto, para seguir, correcto, avanzando. Bueno, eso esperamos, y obviamente que ustedes como agrupación sigan creciendo, ¿no es cierto?, y autogestionándose cada día mejor. Muchas gracias, José. Ahí vamos a retomar. Ahora voy con don Ricardo Cortés, de la agrupación del río Cauquenes. Ricardo, cuéntanos a todos los coterráneos, porque primera vez que, por lo menos de mi parte, te veo en pantalla, y que nos puedas contar en qué está la agrupación hoy día con respecto a nuestro querido río Cauquene, que es uno de los únicos ríos en Chile, y no sé si en el mundo, que corre al revés, corre de cordillera, de la cordillera de la costa hacia la cordillera de los Andes. Germán, con gusto cuento mi historia, ¿no es cierto?, y la realidad que estamos viviendo como agrupación. La verdad es que estamos bastante bien. No como quisiéramos, por supuesto,
estamos en una situación especial, ¿no es cierto?, que no se puede, ¿no es cierto?, hacer todas las cosas que uno deseara y quisiera. Pero lo más importante es que estamos vigentes y la visión, ¿no es cierto?, que la agrupación, con harto esfuerzo y con otras agrupaciones, ha logrado, ¿no es cierto?, traspasar a la comunidad, eso a nosotros nos tiene bastante conforme, porque la comunidad está involucrada, siente que el problema, ¿no es cierto?, del estado del río en este momento es una situación desastrosa, pero la esperanza y la energía que tenemos las agrupaciones que estamos juntándonos y cohesionándonos para hacer un proyecto de recuperación de nuestro río está vigente y está con mucha fuerza y con mucha esperanza, ¿no es cierto?, de lograr los objetivos que siempre nos hemos propuesto. Recuperar ese lugar maravilloso, ¿no es cierto?, que nos ha servido desde todas las generaciones. Las generaciones que nosotros, las que nosotros vivimos y las anteriores a nosotros, disfrutaron de un río extraordinariamente hermoso, lleno de belleza, lleno de vida, donde toda la manifestación silvestre de la naturaleza se manifestaba en las aguas, ¿no es cierto?, a través de las distintas especies de peces, aves. La flora y la fauna era una cosa pero esplendorosa. Entonces, toda esa experiencia que muchas generaciones hemos tenido la suerte de vivir, de experimentar, eso, ¿no es cierto?, deberíamos y vamos, y en conjunto con la comunidad, que es un clamor que la comunidad está pidiendo, ¿no es cierto?, el recuperar este terreno, ¿no es cierto?, para la bienestar, ¿no es cierto?, de la comunidad. Ya el río pasa a ser un lugar, ¿no es cierto?, que debe ser tomado en cuenta como un lugar, ¿no es cierto?, de desarrollo para la comuna. Ya no solamente es para ir a disfrutar, de observarlo, mirarlo, sino que como una fuente de desarrollo económico, donde los pequeños parceleros que están, ¿no es cierto?, vinculados y conectados con el río puedan desarrollar su agricultura y poder beneficiarnos, ¿no es cierto?, a toda la comunidad que estamos deseosas de disfrutar, ¿no es cierto?, como siempre fue, toda la producción que ellos realizaban y venían a exponer acá, ¿no es cierto?, a la Feria Libre de los días sábados, donde podíamos disfrutar de la verdura más exquisita que podíamos pretender, los cereales más exquisitos también. Pero que lamentablemente en este momento estamos sufriendo un deterioro en todo ese tipo de alimentación. Entonces, la parte económica, tenemos que desarrollar el río como una actividad económica también. Correcto. También, sí, Germán, mira. No, te iba a preguntar, Ricardo, con respecto al tema, y ustedes hoy día, bueno, esta agrupación yo la vengo siguiendo hace bastante rato, incluso hay una página en Facebook y se han hecho actividades. Hoy día, ustedes, ¿en qué se encuentran? Digamos, ¿cuáles son los objetivos hoy día que tiene usted como agrupación al corto plazo en términos de poder lograr cosas con respecto al río Cauquenes? Como tú sabes, el río Cauquenes en distintos sectores, el agua ha sido y está siendo robada por alguna de las megaviñas que se instalaron en nuestro Cauquenes, y nosotros antes de no saber eso, pensábamos que era la sequía, no había agua y estaba seco el río. Entonces, digamos, ¿qué nos puedes contar en qué están ustedes? Germán, mira, efectivamente, nosotros hemos hecho, ¿no es cierto?, diferentes excursiones, ¿no es cierto?, verificando en terreno. Ricardo también, ¿no es cierto?, ha hecho sus excursiones en su sector, en su lado. Nosotros acá, en el sector de la parte de la cordillera de la costa, nosotros hemos hecho también una revisión de cómo es el estado de nuestro río. Y la verdad que es realmente desastroso.
y digno, ¿no es cierto?, de ser considerado como un desastre ecológico de la naturaleza. Pero ¿qué pretendemos nosotros? Lo más importante, lo más necesario, es recuperar el caudal ecológico. Porque si no recuperamos el caudal ecológico como base, nunca vamos a poder lograr, ¿no es cierto?, desarrollar todo esto que estamos pretendiendo y que tenemos visualizado. Entonces, primero, lo más importante, juntar, ¿no es cierto?, a las autoridades, las que están y las que vienen, ¿no es cierto?, para que juntos, ¿no es cierto?, podamos hacer un proyecto común, agrupación, autoridades, y quizás también estos señores, ¿no es cierto?, que tienen, ¿no es cierto?, acumulado y nos tienen rescatado y nos tienen el río, ¿no es cierto?, acumulado en sus terrenos, eso, ¿no es cierto?, y si pudiéramos hacer ese tipo de reuniones y ponernos de acuerdo y, ¿no es cierto?, recuperar en principio el caudal ecológico para después, cuando venga, ¿no es cierto?, esta instancia favorable que tenemos también de que nuestros constituyentes puedan, ¿no es cierto?, realizar, ¿no es cierto?, toda la labor que van a tener para recuperar nuestras aguas, ¿no es cierto?, en rescate, ¿no es cierto?, para que los ríos y las subterráneos, ¿no es cierto?, vuelvan a florecer, ¿no es cierto?, y recuperar el caudal ecológico como reitero. Eso es fundamental. Después tendríamos, ¿no es cierto? ¿Sí, Germán? Sí, no, te iba a decir, digamos, y ustedes han tenido el apoyo de las autoridades, me refiero a alcalde, concejales, alguna autoridad que diga, ¿sabes que los vamos a apoyar? Reunámonos, veamos cómo avanzamos. ¿Han sido escuchados realmente? Germán, realmente, para ser franco y sincero, la verdad es que nosotros hemos golpeado muchas puertas en muchos años, en mucho tiempo, y la respuesta ha sido siempre negativa. Frenada, ¿no es cierto?, por no sé qué intereses. Pero nosotros hemos golpeado, hemos luchado, hemos ido, ¿no es cierto?, a donde tenemos que ir. Con el señor alcalde hemos estado en reiteradas oportunidades, en dos o tres oportunidades, solicitándole, ¿no es cierto?, que tengamos, ¿no es cierto?, una mirada, ¿no es cierto?, diferente a nuestro problema del río. La verdad es que jamás hemos tenido una respuesta ni siquiera pequeña para, ¿no es cierto?, iniciar algún tipo de conversación y elaborar, ¿no es cierto?, algún tipo de plan para la restauración de nuestro río. Debo ser franco, debo ser sincero, no hemos tenido respuesta. Por eso estamos, pero expectantes, ¿no es cierto?, para esta nueva situación que va a ocurrir en 15 días más. Eso nos abre mucha esperanza, porque hay candidatas y hay candidatos, ¿no es cierto?, que tienen en su proyecto esta, ¿no es cierto?, esta alternativa y este anhelo de la ciudadanía, como es recuperar, ¿no es cierto?, nuestro río. Entonces, ahí tendríamos que también poner mucha esperanza, pero, para ser franco, no hemos tenido la respuesta que deseáramos nosotros, y no solamente nosotros como agrupación, es la comunidad, es la ciudadanía, que necesitamos ese lugar para ir, ¿no es cierto?, a recrearnos, a descansar, a tener un lugar abierto, familiar, donde podamos convivir fraternalmente, como en las épocas mejores de nuestro río, donde convivíamos naturaleza, comunidad, en forma armónica, y no teníamos ningún problema, ¿no es cierto?, de convivencia. Eso, así es lo que estamos en este momento, y vamos a seguir buscando, ¿no es cierto?, y especialmente con Ricardo, que está al frente acá, ¿no es cierto?, en la pantalla, vamos, y tenemos planes, ¿no es cierto?, para ir, ¿no es cierto?, a solicitar la ayuda y la atención que merece este proyecto. Claro. Bueno, ahí obviamente, digamos, la unión hace la fuerza. Trabajar en equipo, obviamente se logran más cosas, así que obviamente es lo que hay que hacer, unirse a otras agrupaciones para ir en conjunto en la lucha, digamos, de lo que necesita Cauquenes. Muchas gracias, Ricardo. Ahí vamos a seguir, digamos, complementando, digamos, los otros temas. Voy con una de las damas, Consuelo. Cuéntanos tú, ¿estás escuchándonos? ¿Estás en línea o te quedaste pegada? Me escucho. ¿No? Perfecto. Vale. Tú, digamos,
¿Qué nos puedes contar con todo lo que está pasando hoy día en nuestros problemas ambientales en Cauquenes? Bueno, en realidad estaba escuchando atentamente lo que señalaba el otro señor Ricardo, representante de la agrupación del río Cauquenes, porque es un problema mundial, es un problema nacional y sin duda también es un problema del Maule Sur. La consigna del no es sequía, es saqueo, por una parte es real y por otra parte también tiene que ver sobre el cuidado que le hemos dado a nuestros cauces, por ejemplo, al cauce ecológico de los ríos. Había un descuido completamente. Ahora, si lo aterrizamos como la problemática jurídica, todo esto parte desde la Constitución. Como, bueno, yo no vine en rol de candidata a constituyente, no obstante, es importante Sí. señalar que la Constitución tiene una función que es como ilustradora, en el fondo, que todas las instituciones y las leyes surgen a partir de lo que consagramos en la Constitución. Por eso es tan importante lo que decía don Ricardo también, de que estamos a 15 días quizás de poder ver cómo vamos a escribir estas nuevas reglas del juego. Y hay hartos candidatos en realidad que tienen este compromiso de la recuperación del agua, que no es solo, como decía, una consigna, sino que es algo completamente necesario. O sea, estamos en un momento crítico. Hoy día del 100% del agua existente, el 90% de esa agua ya está asignada. El 80% del agua está asignada para matriz productiva. Y tenemos un montón de falencias. Tenemos la DGA, por ejemplo, que es una institución que es como un perro sin dientes. Churrina, Son parece que como. se. Ahí está, ahí sí, ahí estás, ahí Ahí sí, volviste. me pegué un poco. Bueno, Sí. como decía, la DGA de repente da la sensación de que llega tarde, llega mal, y cuando sanciona es como un costo marginal de lo que terminan ganando las empresas una vez que ellos han realizado robos de agua, por ejemplo. Y es un problema constitucional porque nuestra Constitución habla del agua solamente en el artículo 19, número 24, donde se encuentran las garantías constitucionales, que son como los derechos fundamentales que nos asegura la Constitución y el Estado de Chile a nosotros los ciudadanos. Y solo habla del agua en este artículo 19, número 24, a propósito de la propiedad. A uno no le garantizan el derecho a tener agua, pero sí hablan sobre los derechos de propiedad que tienen las personas que vienen a detentar estos derechos que se asignan por 100 años, que después no hay un seguimiento, por cierto, donde se va viendo en realidad estos derechos de agua que se asignaron sobre este cauce del río. ¿Sigue dando abasto el río? 10 años después, el río sigue dando la misma capacidad que daba en un comienzo, no da. Entonces se empiezan a producir estas situaciones donde tienen comunidades al lado que están completamente secas y donde también hay pequeños agricultores que se quedan sin poder realizar su actividad productiva, que es a menor escala, que es menos dañina que la que hace una gran viña, por ejemplo, o una gran forestal, pero que es la que se queda al final de la cola. Entonces, es sumamente importante lo que vaya a pasar ahora en este proceso y creo que es una demanda que debe ser acogida. Yo espero ser obviamente electa, pero creo que es más importante que el proyecto sea el que quede de pie, que sean las personas que sean electas, les podamos exigir que tengan ese compromiso de la recuperación del agua, porque tampoco va a ser un tema sencillo el recuperar el agua. O sea, hay derechos que están asignados en propiedad y nuestro artículo 19 también. Dice que hay un tema del neoliberalismo que debe cambiarse la constitución. Sí, también ese es un tema que hay que verlo, pero se relaciona con eso igual, porque ¿cuál es el valor que le damos al agua? El agua hoy día lo concebimos como un objeto más, como un par de zapatos, como un auto, y se entregan estos derechos de propiedad de agua como si entregáramos cualquier cosa. Pero la verdad es que no es así. Porque no hay un estudio de cómo es que va a afectar, por ejemplo, vender estos derechos de agua al señor dueño de la gran palta, de la gran industria de palta que exporta. No hay un estudio de decir, bueno, ¿qué pasa con la comunidad que está al lado? Si le asignamos estos derechos de agua, ¿va a poder sobrevivir el agricultor que está al lado? ¿Va a poder sobrevivir el vecino que está al lado? Y no importa eso. Entonces, realmente es una concepción que tenemos que es mercantilista. Y ahí hay una gran deuda que tiene el Estado de Chile por el derecho a la vida. O sea, el agua es vida. Si no tenemos agua, no tenemos nada. Entonces, imagínense que acá en la comunidad de Pahuil igual, bueno, es un tema que sin duda nos afecta con nuestro río, pero también en Pahuil, por ejemplo, no Sí, tienen agua ni Chanco. para lavarse las manos. Y estamos en plena Exactamente. pandemia. Entonces, ese es un tema que sí o sí hay que resolver. Hay que avanzar en un itinerario de desmercantilización del agua.
va a haber que entrar a negociar sí o sí con quienes detentan derechos de agua que son demasiado abundantes y que afectan a las comunidades. Vamos a tener que negociar con ellos para saber cómo hacemos, cómo lo hacemos para recuperar esta agua. Y también tenemos que avanzar en un nuevo sistema productivo, porque nuestra matriz productiva hoy día en su mayoría depende del agua. Entonces, ¿qué va a pasar con la economía incluso cuando no quede agua? Exactamente. Oye, Consuelo, pero mientras sale la constitución y todo este proceso que no es muy rápido, hoy día claramente que las agrupaciones ambientales, las agrupaciones sociales, cobran una muy real importancia para que estas cosas que le perjudican a la sociedad y al planeta, generalmente, porque las grandes economías, digamos, los grandes economistas, las grandes empresas solamente están pensando en lucrar, pero no están pensando en que al planeta le están haciendo daño, que a la sociedad le están haciendo daño. Hoy día, digamos, cobra real importancia que las agrupaciones estén muy, muy unidas y organizadas. Sí, eso, delante tempranito estaba hablando ahí con don Ricardo Palacio y estábamos hablando precisamente sobre esta importancia que hay sobre las agrupaciones. Las agrupaciones conocen mucho más el problema que cualquiera. Las agrupaciones conocen más la problemática que el alcalde, que un gobernador o gobernadora, que un presidente, que un constituyente incluso. Porque uno se dedica a trabajar, digamos, detrás del escritorio en cierto punto, porque igual hay que combinarlo con terreno, pero hay quienes están todos los días dando la pelea. O sea, quienes recuperan cauces de río para las comunidades. Y esas son las organizaciones, esas son las agrupaciones. Entonces, eso mismo le decía adelante a don Ricardo y le decía, yo creo que en este punto crítico en el que estamos no podemos descuidar ninguna trinchera. Hay que dar la pelea. Aló, aló, te lo fuiste un poquito. Aló, aló, aló. Aló, aló, se nos fue, parece, Consuelo. Se nos quedó pegada el internet. Ahí estás. Ahí volviste. ¿Ahora sí? Sí. Ahí volviste. Aló. Aló, aló, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Cómo pegaba? Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Internet. Aló, aló. Aló, aló. Íbamos re bien, estábamos inspirados en lo que nos estaba contando Consuelo. Ahí se nos fue Consuelo, pero bueno. Paula, pues contigo lo mismo que estábamos hablando con la Consuelo. ¿Qué opinas tú al respecto? Con respecto al tema del agua, es prioritario elegir a buenos constituyentes que estén informados y que estén dispuestos a redactar una constitución que nos garantice el agua a cada uno de nosotros, como ciudadanos, como chilenos nacidos o importados que viven aquí en el territorio. Eso es pero fundamental. La mercantilización del agua y todo lo que armó Jaime Guzmán con su código de aguas terrorífico, eso tiene que ser una conversación sí o sí en la nueva constitución. Eso tiene que eliminarse. No se pueden seguir otorgando derechos de algo que ni siquiera se sabe si hay. Porque no se pueden otorgar derechos a perpetuidad si uno no sabe qué va a pasar en 100 años más, ni siquiera sabemos lo que va a pasar en 20 años más. Claro, creen que es indefinido. Claro, por el mismo tema del calentamiento global, del cambio climático. Entonces, eso es muy importante. Ahora, como decías tú, Germán, el tema de la constitución, esto va para largo que salga una nueva constitución. Y Consuelo decía que las agrupaciones territoriales son finalmente las que han dado la pelea y las que han estado intentando que llegue el agua. Ricardo, yo lo he visto trabajando un montón con respecto a eso. Y no hay que parar, hay que seguir. Ahora también es importante que una cosa es la constitución, otra cosa es el gobierno central, pero también están los gobiernos chicos, como los municipios, y también ellos tienen poderes, ellos pueden emitir ordenanzas, ellos pueden hacer muchas cosas para poder proteger a sus ciudadanos, que son finalmente sus vecinos. O sea, están al lado, están viendo, están sintiendo cómo sufren, cómo padecen la falta de agua.
Entonces, los municipios también pueden hacer mucho. A mí me gusta recordar esto siempre que puedo hablar en público, que la desprivatización del agua en Francia y en Alemania, gobiernos de derecha, surgió desde las municipalidades. Entonces, siempre están los gobiernos, el gobierno central con sus leyes, la constitución, todas las cosas, pero dentro del mismo gobierno de la provincia incluso, o del municipio se pueden hacer cosas. Entonces, por mientras que estamos esperando que se redacte una constitución con un código de aguas decente, podemos seguir trabajando nosotros en paralelo para que las cosas vayan cambiando. Si no existe una vía, tenemos que hacer la vía. Eso es como lo... Correcto. Siguiendo más o menos el hilo de Consuelo que ahora parece que volvió. Exactamente, sí. Sí, mira, tienes mucha razón, Paula, porque las, mira, es lo que a nosotros los ciudadanos nos molesta en lo que ha pasado en estos 12 últimos años en nuestro Cauquenes, en lo que se refiere, y en la provincia generalmente, lamentablemente lo tenemos que decir, la falta del alcalde y los concejales de los municipios nuestros que no nos representan. O sea, ellos creen que son jefes de la ciudadanía, que como que ellos mandan y hacen lo que quieren hacer y como les dé la gana. Entonces, obviamente en Francia tiene sentido que la... ¿Por qué lo hicieron? Porque probablemente el municipio estaba al lado de la ciudadanía, escuchando lo que la ciudadanía quiere, lo que necesitamos, más lo que queramos. Nosotros podemos querer muchas cosas, pero quizás también estamos pensando cosas que no son. Pero si todos juntos aunamos ideas, vemos lo mejor, lo que está pasando en el planeta, lo que nos está pasando en nuestra tierra, nuestras necesidades, obviamente el municipio, si está al lado, va a hacer lo que la gente quiere que haya que hacer. Entonces, obviamente, hoy día en Cauquenes no nos pasa eso porque no tenemos las autoridades que nos escuchan al respecto. Te dejo, Consuelo, con el hilo que tú estabas tirando adelante. Sí. Colgándome de lo que estaba diciendo recién, como usted, la verdad es que es un tema cultural que es importante a trabajar, porque no está en nuestra conciencia la valoración del agua como un bien esencial para nuestra existencia. Estamos tan asumidos quienes tenemos agua en nuestro cotidiano, de que es algo como que no le damos la importancia que realmente tiene, es como pensamos que no se va a acabar nunca. Lo que decía Paula recién, se otorgan derechos como que el agua fuera a existir siempre, como que realmente hay más derechos de agua asignados o que están empezando a asignarse de los que realmente existen. Entonces, es un tremendo tema y ahí tenemos que cambiar la concepción que tenemos sobre el agua. No es una casa, no es un auto, no es una empresa, no es un terreno que uno entregue y después chao, no, es algo que hoy día es escaso y que nos asegura el derecho a la vida y en muchas personas también el derecho incluso a comer, que son los pequeños agricultores que cuántas veces se han visto perjudicados precisamente porque se vienen grandes forestales a los lados, se vienen grandes viñedos, sacan el agua y ellos se quedan ahí, sus animales mueren secos, no tienen absolutamente ni una gota de agua. Entonces yo creo que en este punto en el que estamos de la historia mundial, no solo de Chile, este tema no resiste tibieza. O sea, hay que ser firmes y hay que ser duros con qué es lo que va a pasar con el agua. Y ahí, estando pronto a una elección, yo creo que hay que exigirle a todas las autoridades o a quienes se postulen a cargos que se manifiesten sobre qué posturas van a tomar sobre la crisis hídrica. Porque es un tema, como dije, mundial, nacional, pero acá en Cauquenes y en el Maule Sur, yo por donde he andado recorriendo, me dicen que no tienen agua, que están a puro camión aljibe. De hecho, entre el 2014 y el 2018, el Estado gastó más de 80 millones de dólares subsidiando camiones aljibe. Y eso es un tema de administración. O sea, de partida, Chile es el único país del mundo donde tienen el agua otorgada en propiedad. Porque hay otros países donde se entregan los derechos de agua, pero en otras formas jurídicas, por ejemplo, con derechos de uso, pero no derechos de propiedad. Entonces, el derecho de propiedad es el derecho más absoluto que hay. No se puede afectar de ninguna forma. Y ahí nos dejan un gran tema, porque obvio que que la ciudadanía y que el Estado tiene que decir cosas cuando lo que están usando es agua y el agua es escasa. No es que te van a dar derechos de agua y tú vas a decir, no, es que a mí no me lo pueden quitar porque son mis derechos de agua. Pero ¿y si la gente al lado se está quedando sin tomar agua y se muere? ¿Qué hacemos? Entonces no puede otorgarse, no puede seguir concibiéndose el agua como una propiedad porque no lo es, no puede ser propiedad de nadie. Tiene que ser efectivamente un bien nacional de uso público y el Estado y las instituciones deben ser firmes en estar fiscalizando cómo se están otorgando esos derechos, cómo se están usando, se están aprovechando. Es necesario, yo creo que nadie se va a morir si se dejan de producir, no sé, 100 botellas de vino, pero pucha que hay gente que se va a morir si es que no puede tomarse un vaso de agua,
si es que se contagia de coronavirus porque no puede lavarse las manos. Si es que las vacas del caballero que no tiene 200 vacas, que tiene 5 o que tiene 3, no puede darle agua y de eso vive. Entonces, tenemos que establecer ahora un itinerario. Ahí hablaban de Nantes sobre el tema de la desprivatización del agua. Es una conversación y una pelea que se va a tener que dar y con harta fuerza, porque hay muchos intereses involucrados también. Pero ya yo creo que este es un tema en el que deberíamos estar todos de acuerdo. Yo desgraciadamente veo que igual todavía no hay un consenso. Sí. Por ejemplo, desde los mismos candidatos que hay hoy día a constituyentes, son bien pocos los que se han manifestado sobre el derecho al agua. Y eso es preocupante. Yo de verdad llamo a la gente en su casa que pongan ojo, sea quien sea, por favor, que se comprometa con el agua, porque de verdad estamos en un momento muy crítico y no podemos dilatarlo más. Este es el momento en el que podemos hacer un cambio mientras se sigue peleando por otros lados, sin duda. Si la pelea más grande hasta hoy día la han dado las agrupaciones. Si no fuera por las agrupaciones, por los activistas, por los luchadores medioambientales, estaríamos mucho peor de lo que estamos. Pues. Si son ellos los que visibilizan, son ellos los que van a pelear allá con las autoridades, que en realidad, en su mayoría, que es una cuestión generalizada, es nacional el tema. Las autoridades en general hasta ahora se han encontrado muy desconectadas de lo que viven las personas en su cotidiano. Y de este problema del agua les parece que es como una cuestión de gente que esta gente que alega por alegar nomás. Pero no, po, no, si el agua es una cuestión que en algún momento le va a llegar incluso al presidente, a la presidenta, a quien sea, que gane, es un problema que nos va a afectar a todos. Entonces no resiste tibieza esto. Tenemos que partir, no soltar la lucha en ningún punto, o sea, no se puede. Si durante el periodo de redacción de la Constitución, que igual es corto, es máximo un año, mínimo 9 meses, máximo un año, se va a demorar ahí en entrar en vigencia un poco más, pero igual es un año que no se puede descuidar la lucha, pero tenemos que tener claro que en esa Constitución tiene que quedar garantizado el derecho humano al agua. Tiene que quedar después un nuevo código que regule la administración de las aguas, nueva institucionalidad, que ponga priorización absoluta, porque ya no tenemos agua para dar y regalar. Hay que priorizarla. El primer uso tiene que ser sí o sí para consumo humano y necesidades sanitarias. Después tiene que fijarse, en nuestro caso, por lo menos que acá en el Maule, gran parte de nuestra economía también depende de la agricultura. Entonces también hay que asegurar que los pequeños agricultores van a tener acceso a derechos de agua, pero prudentes, por supuesto, porque eso también tiene que ir con un estudio y una administración ecológica de las cuencas. Porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. Tiene que ir de la mano con la administración sustentable de las cuencas y hay que definir un itinerario de desprivatización de los derechos de agua. Si esa es una discusión que no hay que asustarse, porque de repente cuando uno dice, ay, pero es que vamos a expropiar derechos de agua, y la gente como que se vuelve, es que es muy grave el problema de agua que tenemos. Es muy grave. Entonces, de verdad que hay gente, Edmundo Pérez Yuma, de hecho, que lo sancionaron no hace mucho tiempo, estuvo 2 años robando agua en el norte, desviando unos cauces, las comunidades al lado no tenían nada, la gente no tenía, pasaba un día con 2 litros de agua. Y lo sancionaron creo como con 14 millones de pesos, que al final no es nada, porque para ellos es un costo marginal con lo que realmente ganan. Entonces, y ya tenía muchos derechos de agua, superiores a lo que daba los cauces. Entonces tienen que suelten el agua, pues, como dice uno ahí en la jerga, sí, de la lucha medioambiental, suelten el agua y no es sequía, es saqueo, porque tiene harto de saqueo también. Entonces tenemos que tomar una concepción del agua como lo que es un bien nacional de uso público, de lo cual depende nuestra vida, nuestra integridad, nuestra salud incluso. Y para eso tenemos que administrarla con esos criterios. No, aquí no sacamos nada con ponernos, no, pero es que yo tengo estos derechos de agua porque yo produzco tanto, con tanto, con tanto. Sí, pero como digo, se pueden dejar de producir 100 botellas de vino y no le va a afectar en nada, la verdad, al caballero o a la señora que es dueña de esta gran viña, no le va a afectar en nada, no va a dejar de comer, no va a dejar de pagar el colegio, ni va a, pero pucha que va a ser la diferencia para una comunidad que está al lado, para el caballero que riega sus hortalizas y que va a poder ir a venderlas a la feria, y que con eso va a poder llevar pan a la mesa de su casa. Pucha, qué distinto es. No, y eso que tú dices, y digamos, es muy cierto, y además cobra mucha mayor importancia, porque estamos hablando de, digamos, no solo de nosotros como provincia, como región, sino estamos hablando como de planeta. Entonces, cobra gran importancia para la parte nuestra de que tenemos que las agrupaciones, qué rico, qué bueno que las agrupaciones sociales existen, que Cauquenes despertó en ese sentido, porque lamentablemente hace años atrás, hace 4 años atrás, no pasaba esto. Habían
muchas, digamos, no sé, hace 12, 13 años atrás, digamos, Acción Ciudadana nació como una agrupación, ¿no es cierto?, por el tema del no a la terminal de los Robles, que estuvimos 8, no sé, 8 de años luchando, pero era la única que había en la provincia y en la región habían dos o tres, y qué bueno que hoy día hace poquito hay 22 en la provincia y se necesitan. Y aparte de eso, que tenemos una nueva oportunidad. Este no es una conversación relacionada con la política, pero sí tiene que ver que no, tenemos los ciudadanos hoy día una oportunidad de elegir buenas autoridades hoy día. Y el otro día una señora me decía, pero ¿para qué, Germancito? Me dijo, ¿para qué se preocupa tanto de, me decía, de la sociedad lo mismo, si total, si el gallo es simpático? Y le dije, señora, hoy día usted quiere tener un simpático y esto y esto y esto y esto, vamos a quedar sin agua, va a haber menos empleo, nuestra economía se va a ir a las pailas, etcétera, etcétera, etcétera. Churra me dijo, ¿y por quién hay que votar? Entonces, ¿me entiende? Es importante que hoy día nosotros votemos por las personas que realmente puedan hacer la pega, porque tenemos un objetivo. Antes era al revés, votábamos por la persona porque es simpático, porque es del partido, porque es colorín, no sé. Y después veíamos si hacía bien la pega. Hoy día no, hoy día es, ¿qué es lo que hay que hacer? Miramos, yo creo que esta persona. Y después de elegirla, tenemos que estar encima, el control ciudadano. No podemos dejarlo solo porque la esencia humana nos hace Completamente. pecar. Nos hace pecar. Nos idolatramos, nos creemos dioses, nos creemos superior al resto y empiezan a caer en pecado. Entonces tenemos que estar ahí, luchando como lo hace don Ricardo Palacio, ¿no es cierto?, desde hace un tiempo, ahí con Agrosuper, con las mega viñas, y etcétera, etcétera. Ricardito, cuéntanos tú. En la agrupación Atavit, digamos, y en todas las otras cosas, ¿cómo estamos con las torres de alta tensión? ¿Cómo estamos con los pollos? Parece que el Sí, león. te escucho. Ahí sí, ahí sí. El dedito no. Bueno, escuchando muy atenciosamente, ¿cierto? A nuestros compas, ¿cierto? A nuestras compas. Creo que agregando un poco con el tema del tema del agua, que como ustedes saben, bien saben todos y todas, que el trabajo en terreno que hemos llevado a cabo durante un tiempo junto con las otras agrupaciones que en un día operamos bastante bien, hoy día con el COVID nos mandaron a guardarnos, pero eso no significa que no hemos bajado como dijo Consuelo, no hemos bajado la guardia. Al contrario, creo que de alguna forma u otra hemos tratado de visibilizar más aún todavía, porque aquí hay que decirlo y con sus letras, en esta pasada las empresas están en condiciones más desfachatadas que antes. O sea, hoy día tienen ese grado de patudez del tiempo que lo teníamos bien observado a la fecha. Hoy día, mire, para contarle un detalle, ellos hoy día, por ejemplo, para hacer un poco analogía, nosotros tenemos un conflicto fuerte aquí con Undurraga. Las agrupaciones que hoy día existen, Río Coronel, ¿cierto?, que pertenecen al mismo río, el Boldo La Rioja, junto con Atavit, Ferrecaud y Río Cauquenes, que estuvo delante, ¿cierto?, con nosotros acá, hemos dado una lucha constante y fuerte, porque en cierta forma nosotros no especulamos ni inventamos absolutamente nada. El momento que los pillamos, nos sorprendimos a ellos extrayendo agua ilegal. Digan lo que digan, como dijo Paula, como dijo Consuelo, que son nuestros derechos, como dijo el gerente de la empresa, son nuestros derechos, Ricardo, son nuestros. No, no, o sea, ¿qué derecho tienen sobre el territorio? ¿Quién les controla a ellos la cantidad de agua que tienen? Cuando fueron sorprendidos, actuaron de tal forma burlesca con nosotros, con las denuncias que le hicimos, Paula testigo, nosotros fuimos testigos, el dueño del campo testigo, las agrupaciones testigos, de qué forma fueron capaces de bajar una máquina y cortar el río. O sea, cortar un río. O sea, eso no es penado por la ley. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la DGA? ¿Dónde está la DOH? Claro, alguien dijo delante que son instituciones de papel. Compartimos perfectamente todo eso porque hoy día no tienen medio, no tienen recursos. Creo que vamos a tener que hacer una vaquita para comprarle un dron a la DGA de Talca. A ese nivel estamos tan pobres. Porque esta institución está hecha para que mantengan el rol y la preferencia la tienen las empresas.
Y eso nos dimos cuenta nosotros en el cabo del tiempo que llevamos trabajando y luchando con esto. Hoy día la empresa sigue siendo favorecida. ¿De qué tal forma? Y de la forma que nos respondieron después de todas las demandas y las denuncias que le hicimos. Contrataron al notario público de aquí de Cauquén, el señor Lora, y le enviaron un par de fotos, las protocolizaron y esa fue la respuesta que nos dieron. O sea, el caos ecológico, como dijo don Ricardo Cortés hoy día, lo pasaron por una foto. Y la respuesta que nos dio la DGA a nosotros después de estar esperando más encima un año, 12 meses para la respuesta, nos dijeron, no, bueno, fue el notario, dijo que había agua, así que todo ok. O sea, a ese nivel de burla hacia el territorio, a ese nivel de patudez en el territorio. Si la gente del Boldo y La Rioja llegó primero que ellos, tienen historia ahí. La gente de Coronel de Maule son los fundadores de ese villorrio. Y llegó Santa Catarina y les dijo, no, este agua es mía, po. Y los dejó sin agua. Hoy día hay videos y testimonios, las chiquillas, un saludo para... Bueno, Vicky me envió por interno, que no pudo por internet, no le favoreció, pero sí vamos a hablar de las problemáticas de ellas también en su momento, haciendo mención de cómo han luchado ellas también y ellos también, toda esa gente que hoy día está acarreando agua en un bidón de 20, 30 litros, donde la empresa Santa Carolina saca millones de litros en un turno. Dos bombas de aquí de Undurraga sacan millones, 4 o 5 millones de litros de agua aquí por turno, 24 horas, para riego. Y aquí la gente de la Loyola no tiene agua. Hoy día con este quehacer político que todos hemos tenido últimamente, especialmente yo, en conocer a mis vecinos, nosotros luchando con el agua allá en Coronel, en San Pedro Armengol, pero teníamos nuestros vecinos, hacían 3 días sin agua. Y aquí viene el trabajo del municipio, como dijo Paula adelante. ¿Dónde está la presencia del municipio? ¿Dónde está la presencia de los concejales? Porque para eso fueron elegidos, para ver que este servicio de agua que hoy día se otorga municipal y se paga muchas lucas por eso, no está siendo otorgado. Y aquí a 4, o sea, estamos a 3 kilómetros de Laza. Entonces es enfermante ver el abuso y tenemos en totalidad estas respuestas genéricas que ya ni siquiera dan ganas de hacer denuncias y creo que es como una pérdida de tiempo. Nos quemamos los ojos, Paula, ¿cierto? Con Néstor, los Marracleta, los chiquillos, todos haciendo denuncias, digitando tanto, para que después la DGA se burle de nosotros en nuestra cara. Entonces, ¿cómo vamos a poder superar esto? Como dijo Consuelo, ¿cierto? Es que no bajar la guardia y hay que escribir la nueva constitución, se va a demorar un poco, pero como el trámite se está llevando a cabo hace 3, 4 años que estamos ya luchando en el territorio, creo que estamos a buen tiempo de poder definir cuánto es 1 más 1. Porque aquí la similitud que tiene, y aquí voy a hablar del proyecto, como dijo Germán, el tema de los pollos. Este tema de los pollos viene por lo mismo. Viene por el agua. Y hoy día tienen un río seco sin agua que no tiene la cantidad de cauce ecológico, no tiene las unidades métricas de aguas superficiales, ni tampoco el acuífero, no sabemos en qué estado está. La DGA recién está instalando aquí en la difunta Correa un pozo para observar cuánta agua hay en el acuífero, pero aquí están las empresas. Aquí está esta Conchituro, aquí en el patio de Cauquenes, con 140 hectáreas, y la otra son 170. Poquito más al sur hay 433 hectáreas y necesitan mucha agua. El proyecto cárnico de la AVE necesita más agua que ninguno, chiquillas. Más agua que ninguno. O sea, las viñas consumen, los terneros consumen, pero los pollos se toman toda el agua. Y vamos con la contaminación después. Vamos con el transporte, vamos con la logística por donde pasan los pollos cuando este proyecto se echa a andar. Y ojo, este proyecto está aquí todavía. Lleva 9 años esperando. Un señor político me dijo, Ricardo, esta gente tiene muchas lucas para esperar. Tiene mucho tiempo para esperar. Y si AgroSuper viene arrancando de Fiairina, ¿cierto? Se quiso instalar en Molina, pero ya la alcaldesa se tomó de la mano con su agrupación y se tomó de la mano con su gente y salió a defender su Molina. Un saludo para ella. Pero aquí entró como Pedro por su casa. Porque cuando fuimos a golpear la puerta del municipio nos dijeron que teníamos que ir 200, 300 personas primero a manifestarnos y decir, ahí yo me bajo. Hoy día somos muchos, mucho más que 200. Crecimos a ese nivel, hay más agrupaciones, habemos más.
Entonces vamos a seguir luchando. Y aquí está AgroSuper con el proyecto con las luces encendidas. ¿Y por qué se le encienden las luces a AgroSuper ahora? ¿Por qué se le da el entusiasmo? Porque llegó Mataquito. Mataquito trae los cables, po. Porque como no han podido construir todavía, en su momento lo hace, porque todos sabemos que los pabellones, o sea, no todos lo sabemos, pero hoy día con todo el trabajo que tenemos, los pabellones son mecanos. Los pabellones se arman en menos de 20 días, están los pabellones listos, porque vienen armados. Son como los juegos Lego. Entonces, y ahora pasa la empresa Mataquito, viene con su proyecto. ¿Por dónde pasó Mataquito primero? Esa es la pregunta. Porque cuando llega a un territorio, tiene que pasar por alguna oficina. No es llegar y pasar por aquí, ¿cierto? Tenemos que correcto. Un municipio, una gobernación. ¿Por dónde pasó AgroSuper cuando llegó con ese proyecto mentiroso agrícola por Apel del Maule? ¿Por dónde pasó? Buena pregunta. ¿Por dónde pasó Mataquito? ¿Por qué Mataquito hoy día tiene su proyecto preestablecido? ¿Por qué AgroSuper tiene su proyecto preestablecido? ¿Por dónde pasó? ¿Por qué se le escapó el proyecto AgroSuper? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué duerme un mapa gigante aquí en la casa donde le descubrimos con las agrupaciones todos que trabajamos y nos sacamos la cresta para decirles, weón, disculpen la expresión, que se vayan con su mierda? Porque de verdad que da rabia porque ellos todavía están empujando este carro y nosotros estamos empujándolo también, porque Mataquito hace 2 meses atrás vino a decir y a buscar a Undurraga, perdón, a AgroSuper, ¿dónde le van a colocar los postes a estos caballeros? Entonces, ahí con don José Ruiz conversamos siempre en las mañanas, nos organizamos nuestra idea con Paula, Consuelo, que se está incorporando a este equipo, porque estamos armando más fuerte este equipo. Este es un barco del medio ambiente donde tenemos muchos tripulantes que estamos en esto. Entonces tenemos que tomarnos de la mano, tenemos que seguir, como dijo Consuelo, seguir luchando porque esta energía nueva, renovable, positiva, que es un proyecto que viene del gobierno central y que se va a hacer sí o sí, pero lo pasaron por alguna parte primero. Y hoy día tenemos en el territorio la problemática de las agrupaciones, que ¿qué hacemos? Que hoy día tenemos las torres de alta tensión debajo de las casas. Paula, la Paula le envío georreferencia todos los días. Hoy día, Paula, explícale cuánta, por ejemplo, en el templo evangélico que está en el puente Tequeral, Paula, ¿a cuántos metros está las torres de alta tensión? Está, espérame un poco, lo voy a revisar. Bueno, yo te digo un poco por mientras. No, sí, aquí lo tengo, no se preocupe. Dino, si el dato está. En todo caso, Ricardo, mientras la Paula busca el dato, digamos, claramente para los coterráneos que están recién conectándose a esta conversación y, digamos, está claro, y yo creo que la mayoría de la gente hoy día sabe porque está más informada, que todos estos proyectos ambientales o cualquier proyecto que llega a una región tiene que ser consultado con la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas consultas ciudadanas que supuestamente hicieron estas mega empresas las hicieron a través de nuestras autoridades locales. Y esas autoridades locales, para ser claros, fueron con un grupito de personas chiquititas, porque eso ya está, ya se sabe, ya no es una copucha, no es un olfato, están los nombres, están apellidos, se sabe, y los engañaron, otros no sé si los engañaron, para no ser mal hablado, como decimos en el sur y en Cauquenes, ¿no es cierto? Y los hicieron partícipes, como que, ah, no, la ciudadanía no puso problema, démosle. Pero el tema no funciona así. Por eso las agrupaciones y los ciudadanos estamos reclamando que estos proyectos, digamos, no fueron consultados como corresponde y no estamos de acuerdo porque nos dañan. Nosotros siempre en Cauquenes hemos dicho que no tenemos trabajo. En mis tiempos de juventud me tuve que ir de Cauquenes para poder trabajar porque no había trabajo en Cauquenes. Yo no me quería ir. Como algunos dicen por ahí que los que nos fuimos porque abandonamos Cauquenes. No, no teníamos dónde trabajar. Así de simple, nos sacábamos un título y ¿a dónde? Si las pegas eran los bancos y la municipalidad, punto, no había más pegas. Y gracias a Dios algunos pudimos salir, ¿no es cierto?, sin olvidarnos de nuestra tierra. Y hoy día, por suerte, existen los jóvenes hoy día saben estudiar y pueden volver de alguna manera, como en el caso Consuelo, como en el caso de otra gente, que otros jóvenes que han podido volver y están en la instancia. No es lo mejor, porque me imagino que no están bien económicamente, porque no hay grandes sueldos ni nada, ni hay trabajo estable, pero por último se puede volver.
Entonces hoy día ese es el problema, que la ciudadanía no estaba enterada y hoy día estamos reclamando eso en el fondo. Dale, Paulita, con tu dato. Ya. Ellos están ubicados a 12 metros de la línea de alta tensión. Están al lado, al lado, al lado. No sé si lo puedo mostrar. Pero a ver, nada. A ver, déjame ver si puedo, aquí con este formato puedo tirarte a primer plano para que se vea, ¿eh? No, pues salgo yo, pues nada que ver. Nada que ver, yo no quiero salir, pues. Pero Pero déjame ver mire, si. a ver. Germán, mire, porque tenemos muchos KMZ que son las georreferencias que, como nosotros pertenecemos a Mataquito Norte Sur, que le pusimos un nombre simbólico a este grupo de medioambientalistas, ¿cierto? Regionales que tenemos constituidos desde Constitución, ¿cierto? De Gualañé, de Toconey, de Villaprat. Estamos todos en la misma línea que va Las Torres, ¿cierto? Acá tenemos la Muchivic, ¿cierto? Con don Eduardo Cancino, Héctor Bravo, y nosotros acá en Cauquén estamos. Ayer tuvimos una reunión, ¿cierto? Y podemos contarlo con el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, ¿cierto? Mencionando los temas importantes de esto. ¿Cómo podemos pensar que aquí en Los Conquistadores hay un jardín infantil gigante, Junji, que aún no funciona, y que este jardín, que yo tengo que, tenemos que ir como misión territorial, tenemos que ir a sacar el KMZ, ¿cierto? La georreferencia, para ver en qué distancia estamos. Esta semana quedamos ya de darle vuelta a esa respuesta a derechos humanos, más o menos, en qué circunstancias va a quedar este jardín de ahí de los conquistadores, que calculamos nosotros que debe estar muy cerca de los 800, 900 metros de las torres de alta tensión. Ese es un cálculo que ya tenemos desde donde estamos mirando el proyecto, ¿cierto? En la Bella Vista también está distante, a muy cercano terreno donde se va a edificar debajo de eso. Entonces, hoy día no se miró nada. Hoy día nosotros somos como no sé, una hormiguita y listo. Y el que se tiene que ir es el territorio, las comunidades, nos tenemos que ir. Sí, Entonces, Ricardo. eso es lo que asusta y preocupa, Sí, hermano. Ricardo, tú el otro día tú publicaste algo en tus redes sociales a un caso de una comunidad que estaba casi al lado de las torres de alta tensión. No, no me recuerdo el lugar, no sé si tú te recuerdas que en donde ellos daban como ejemplo digamos una demostración que estar al lado de las torres de alta tensión no es bueno, es hace mal a la salud. No sé si tú te recuerdas de ese lugar que tú Sí, publicaste un lugar. fue Colbún, la gente que estuvo con nosotros, Paula, también se recuerda que estuvo un señor exponiendo la situación que ellos han vivido arriba en la precordillera, ¿cierto? Porque allá transita las torres por lado y lado. Curiosamente, el mal cuento que cuentan ellos, que dice que vienen en mejora del territorio, que va a haber mejor luz, va a haber mejor trifásico, y allá esos sectores de Colbún no tienen luz, no tienen energía. Porque las torres pasan por sus terrenos, pero no hay una bajada para 220, porque la potencia que tienen las torres de alta tensión, que son súper contaminantes, Paula le va a explicar cuánto del efecto que tiene cada torre, aquí no va a suceder exactamente lo mismo. El señor nos exponía, don Héctor, se llama el caballero que el que, grabó, el que grabó, nos pusieron ese día, decían que inclusive los portones de sus casas se electrifican. Al tomar un portón, como anda una corriente perdida, digo, entre toda la masa de energía, se electrifican claro, de bajo perfil, te da el zapatazo que le llamamos vulgarmente, pero eso también se va al cerebro, se va al cuerpo, se va a las personas de tercera edad, a los marcapasos. Tenemos un tremendo problema. Paula le va a explicar bien el tema que tenemos focalizado al respecto de los daños, los perjuicios de estas torres de alta tensión. Paula. Sí, los daños son súper complicados. Incluso han habido estudios en universidades de Inglaterra que señalan que los daños pueden incluso causar cáncer en la población por estar demasiado tiempo expuesto a este electromagnetismo, porque es demasiado. No es lo mismo que el hervidor eléctrico que uno tiene en la casa, la plancha, porque todo genera electromagnetismo. Pero esta cosa es tanto, tanto, que empieza a afectar la salud de la población. Ahora, el problema es que, claro, te dicen, la comunidad científica no se ha puesto de acuerdo,
No hay nada tangible que diga esto, lo otro. Es que depende quién manda a hacer el estudio, quién paga, porque los científicos tienen que comer, quién paga para hacer el estudio, cuál es la conclusión a la que se llega. Por lo tanto, los mejores estudios en que basarse son aquellos que son hechos de manera independiente, principalmente por las universidades de más prestigio del mundo. Pero también hay otros estudios hechos que dicen, no, si aquí no pasa nada, esto no hay nada probado. Y claro, no hay nada probado porque ellos pueden hacer un estudio durante 5 años, pero resulta que un estudio uno lo tiene que hacer durante una población que ha estado viviendo ahí durante más tiempo. Y eso no se ha hecho. Entonces, es súper complicado y súper preocupante, porque como dice Ricardo, nosotros escuchamos lo que hablaba el caballero de allá arriba en Colbún, y ellos lo pasaron pero pésimo, pésimo, pésimo. O sea, es que es obvio, hoy día yo creo que no es necesario esperar algunos estudios de algunas universidades, porque uno se mete a internet, siendo neófito, esa palabra, que antigua esa palabra, ahí se me cayó el carnet, siendo neófito, ya se siente mucho el tema, uno se mete a internet y la información es que es un tema negativo para la salud de las personas, ¿no es cierto? Y además que también estéticamente, visualmente, a nuestra pequeña provincia, a nuestro pequeño Cauquenes, le hace mal para el turismo, ¿sí? O sea, mira, si uno le busca, uno trata de buscarle el lado, ni siquiera generan empleo, ¿no? O sea, que uno dijera, no sé, generan 2.000 empleos para Cauquenes, churra, pucha, hagamos, a ver qué hacemos, sacamos la... Pero no generan nada, no ayudan a la economía absolutamente en nada. Creo que lo que tenían proyectado eran 60 puestos de trabajo en las tres regiones, Maule, Ñuble y Biobío. O sea, ¿qué empleo? Y eso solamente durante el periodo de construcción. En el periodo de operación no hay empleo si las torres transmiten solas, no necesitan que le den manivela para que transmitan la energía, o sea... Exactamente, exactamente. Consuelo, y mucha, digamos, la pega en términos... Yo creo que el trabajo acá de las agrupaciones ambientales, las agrupaciones sociales, va a llegar un minuto que el trabajo jurídico va a ser fundamental y fuerte, ¿eh? Sí. En los tribunales. Bueno, hay que ver cómo se concilia este derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación con el derecho de propiedad, por ejemplo, de quienes ya tienen esa propiedad para poder poner, por ejemplo, los pabellones de pollo o para poner las torres de alta tensión. Hay que ver cómo se configura, y ahí de nuevo volvemos a este tema de qué concebimos como lo importante en la sociedad hoy día. Si vamos a concebir como lo importante el emprendimiento de estas personas que van a poner, que además, como decían, no hay por dónde agarrarlo porque va a generar pocas fuentes de empleo, al final son puras externalidades las que producen, son puros perjuicios para gente que vive al lado. Hay que ver cómo se concilia y qué es lo importante. Y para eso hay que llegar a tribunales, pero falta mucho igual en la legislación vigente hoy día. Hay muy poca legislación que efectivamente sancione, y sancione con dureza, a esta clase, por ejemplo, de empresas o que roban agua o que perjudican a las comunidades que están a los lados con esta onda electromagnética. Por ejemplo, hay muy poco de legislación, y tiene que ver también por cómo concebimos qué es lo importante. Pues yo creo que tenemos que avanzar de ahora en más igual a poner en el centro el cuidado de la población. Y el cuidado de la población es integral. Viene desde el hecho de que podamos tener condiciones sanitarias como agua, a que podamos también estar en un lugar que no tenga tanto ruido, en un lugar donde no esté recibiendo ondas electromagnéticas o donde el agua incluso no te salga con demasiados minerales. Entonces, hoy día la legislación es bien pobre, generalmente se pierden los recursos de protección que se interponen las personas cuando les afectan su garantía constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación, generalmente se pierden. Es re poco lo que pasa, porque además son muy grandes las empresas, contratan a muchos abogados, tienen muchos recursos, y de verdad que de nuevo, es constitucional, pero es que lo jurídico tiene que ver mucho con la constitución, y la propiedad aquí y el libre emprendimiento siempre le pone la pata encima al bienestar de las comunidades. Esa es la verdad de las cosas. No es algo como que uno diga así como al loteo, como que de repente me dicen que es como medio extremista para esas cosas, o que alega por cualquier cuestión, pero no es así, es real.
a la hora de cuando uno va a tribunales se enfrenta a que efectivamente el peso del libre emprendimiento de la propiedad de grandes empresas siempre le pone la pata encima a las comunidades y la gente termina yéndose, como decía don Ricardo Palacio. ¿Qué esperamos? ¿Que la gente se tenga que ir de los lugares cuando ellos son los que están en los territorios o le ponemos un paralé a las empresas? Y yo creo que ahí tiene que haber, tiene que entrar la incidencia de los territorios en la toma de decisiones. No puede ser que una autoridad tome prácticamente entre cuatro paredes la decisión de dar el permiso para que se ponga una gran empresa al lado y que afecte a todo el resto. Eso no puede concebirse. Tiene que ver, todo esto tiene que ver un cambio en la forma de que concebimos las cosas y qué poder tienen los territorios y qué poder tienen las organizaciones y la gente que vive en esos territorios. Pues, y tiene que ver con el agua también. En el agua tenemos que avanzar a una administración donde la misma comunidad tenga incidencia en la toma de decisiones de cómo se va a asignar los derechos de agua, cómo la van a usar y también, en este caso, de a quién vamos a tener al lado. Preguntémosles a las comunidades, pero preguntémosles en serio. Preguntémosles a todos, a las juntas de vecinos, a las organizaciones medioambientales. Hacer que sea obligatorio que tengan que asesorarse con expertos y que esos expertos tengan que exponer frente a la ciudadanía los costos y los beneficios que va a tener que se ponga X empresa al lado. Pero esa es pega pendiente porque con la legislación vigente hoy día no da, no podemos. Esa es una tremenda transformación que se tiene que hacer en nuestra legislación y cambiar el paradigma y la forma en la que concebimos qué es lo importante. Sin duda el ser humano es lo más importante y es lo que tiene que estar al centro de la protección judicial y constitucional, o sea, sin duda. Y nos falta. Pero mientras, claro, pero mientras, digamos, te lo digo como ejemplo, y vuelvo a decirlo, por ejemplo, yo pertenezco a la agrupación Acción Costa Maule Sur, que, digamos, años atrás tuvimos el tema de la termoeléctrica Los Robles, y créeme que es un monstruo muy grande, pero la comunidad se organizó a tal nivel que la empresa no pudo instalar la termoeléctrica. La verdad, esta es mi opinión personal. Digamos, la agrupación dice que gracias a nosotros, con el puño, no la pusieron. Yo, a título personal, yo creo que tuvimos suerte, porque es una mega empresa internacional y mundial, pero le hicimos pelea, y le hicimos pelea, como tú dices, la comunidad en Peyú, en Chanco, porque Cauquenes ni se manifestó. O sea, ni te digo, o sea, primero, las autoridades de la provincia de Cauquenes en ese problema no se metieron. Nada, los tres alcaldes de curso en nada, pero ni pío, ni nada, cero. Estábamos luchando solos, un par de concejales, y al final, cuando vieron que nosotros podíamos tener algún éxito, apareció un senador, un diputado, aparecieron algunas estrellas por ahí de la política, pero la comunidad se organizó con grandes caravanas de automóviles, fuimos a Talca, fuimos a Santiago, o sea, pero harta gente, y la hicimos. O sea, hoy día, mientras las leyes, como tú dices, se organizan, la comunidad tiene que ser la ley. La comunidad se tiene que organizar, en el buen sentido de la palabra, se tiene que organizar y dar la lucha, ya sea en los tribunales de justicia, ya sea yendo a los consejos municipales, recurrir a todas las instancias para que las cosas sucedan para el bien vivir y el buen vivir de toda la comunidad. Así es que eso, hoy saben, chiquillos, que nosotros ya llevamos una hora y 35 minutos. Por favor, sí, para allá iba. Póngale. Vamos a hacer dos listas más o menos por la cantidad de participantes. Como no tenemos a Vicky acá, lamentablemente, pero ahí está Julia, muy atenciosa, que también es una de la agrupación Río Coronel, sí, ¿cierto? De todas maneras. Cuando Consuelo el tema laboral, y por eso que es importante el tema del territorio y de las agrupaciones. En la salida a terreno de nosotros, ellas mismas hicieron el comentario de que la empresa en primera instancia, claro, llegó con una mano de obra, ¿cierto? Y la idea es esa, y creo que todo el territorio pensó lo mismo, aquí vamos a tener trabajo. Y resulta que con el pasar del tiempo hoy día no le generan un puesto de trabajo a ningún coronelino ni coronelina. Cosechan con máquina, la gente que traen es de afuera, el señor que tuvo la patudez de ir a amenazar a una familia también es de afuera, el señor Roberto Vilche, y hay que decirlo con nombre y apellido para que le dé vergüenza, porque un patúo de ir a la casa, al domicilio de sus padres para ir a amenazar porque las personas andaban preocupadas de buscar su suministro.
O sea, y lo dije y partí delante este debate, esta conversación, perdón, en decir la patudez de las empresas. No respetan el territorio, porque no hay un dueño de casa, no hay una dueña de casa. Hoy día el cambio viene, y tiene que venir, como dijo don José Ricardo Ruiz de Nantes, saludo a mi amigo ahí que está muy atencioso también, de aquí viene la misión, es una gran misión en hacernos respetar como territorio, porque hoy día a nosotros las agrupaciones en un momento nos ridiculizaron, en un momento nos dijeron muchas cosas, en un momento en radio nos dijo hasta el mismo alcalde, nos trató de malas personas, porque estábamos dejando a un Cauquenes sin pega, y apretar un botón, créame que no es pega, porque hoy día es un botón que se aplica en un pabellón, pero el resto es pura miseria, y si no, ¿y cómo crece el pueblo? ¿Y cómo crece? Hoy día estamos llenos de parcelas, hay comité aquí en el sector, hicimos catastro con el sector de las parcelas, y hay 400 personas que van a vivir cerca de las torres de alta tensión, en un sector. En otro sector creo que son como 400 más, y estamos hablando de 800, más el sector que está a mi frente, también, al otro lado está la vía del Aida. Tenemos torre de alta tensión, tenemos los proyectos cárnicos, tenemos la viña Undurraga que hoy día se saca toda el agua, que se la están peleando con Chitoro, y más el proyecto que trae de sorpresita ahora Undurraga, que van a hacer un tremendo mega tranqui, ¿y a dónde va a sacar agua? ¿La va a ajustar ahora en pleno invierno para tener millones de litros acumulados para regar y no molestar, según dijo el gerente? ¿Le creemos o no? O sea, estas empresas creen que todavía somos estúpidos. No, o sea, creo que es mucho la tela por cortar todavía, es mucha la situación que tenemos que ver y tenemos que seguir trabajando bien mancomunado como estamos hoy día, y por eso que también tenemos la posibilidad de que seguir diciendo la ciudad de la esperanza. Yo creo que estamos a años luz de eso, porque se nos están acabando las palabras de la esperanza, hoy día estamos como esperando que reaccionemos, pues, que nos demos cuenta de lo que tenemos que hacer como vecinos y vecinos. El barrio Estación está en peligro, hace rato lo hemos dicho. ¿Quién es en peligro? Entonces, yo creo que Germán va a definir su momento, ¿cierto?, en terminar o no el programa, pero me preocupa, y siempre lo he dicho, es que estamos en una zona de rezago económico, ¿cierto? Fuimos calificados, yo no veo que hoy día los cauqueninos y cauqueninas estén muriendo de hambre, literal. Hay muchos problemas económicos, lo hay, especialmente con COVID y con todo lo que hay. Sabemos lo que está pasando por una realidad que no la teníamos presupuestada. Pero ¿qué apunta? A que la llegada de estas grandes mega empresas y el crecimiento de que ellos todavía tienen objetivizado crecer sus negocios acá. Y por eso tenemos una reunión pendiente con el gobernador y con las empresas que den la cara, que digan cuánto es la radiografía que ellos traen para ver cuánto proyecto tienen más. Porque si no tenemos capacidad de agua para ello, ¿qué le pasa al territorio? Porque si se llevan toda el agua, ¿qué va a pasar? La gente se tiene que transportar sus animales a otros sectores, pagar talajes para allá, para Parral, Catillo, porque aquí el río no tiene agua. Entonces, cuando ya seamos zona de sacrificio, mediano o corto plazo, Paula lo dijo, Consuelo lo dijo, no hay mucho el tiempo que nos queda. El reloj de arena está vuelto abajo ya, entonces tenemos una tremenda tarea, las agrupaciones, los medios sociales tuyos, los medios comunicacionales, que nos ayudan, nos aportan a nosotros a exponer estas problemáticas, porque no estamos inventando nada, lo conversamos con Consuelo en la mañana, nosotros hablamos con bases constituidas. Tenemos el proyecto de AgroSuper aquí, tenemos el proyecto de las torres de atención, de alta tensión, pero los tenemos, no estamos mintiendo, a la gente le estamos dando información exacta y precisa. Con Paula trabajamos toda la semana en eso. Bienvenida, Consuelo, yo creo que vas a trabajar con nosotros, vamos a darle más adelante, porque es una cauquenina que merece también estar en estos espacios, que ella también tiene su experiencia, y así que entrego la palabra, porque si no voy a mandarme los 40 minutos y Germán me tira la oreja, pues. No, para nada, al contrario, siempre te he dicho que no, feliz, porque, digamos, está muy bien informado y sin ser un cauquenino de cuna, de nacido, pero pareciera que fuera más cauquenino que todos nosotros los que nacimos por allá y defienden la tierra, digamos, y se agradece que la esté defendiendo allá, porque si no, no sé qué estaríamos... No sé cómo estaríamos hoy día parados. Nos vamos a tener que empezar a despedir. Bueno, mira, han habido hartos comentarios hoy día. Yo los he tratado de ir mostrando todos ahí. Por ejemplo, ahora Julia Rifo dice eso de los tranques es un tema porque quieren construirlo en varias partes. ¿Y a quién va y a quiénes van a beneficiar? Lamentablemente no es la población, aunque quieran vender el proyecto de esa forma, pero solo es para beneficio de las empresas.
Y que dice acá, dice Luis Arratamal, que los queridos vayan a votar y sean inteligentes en votar. Debemos votar por personas que se ve la lucha que han tenido para cuidar nuestra ciudad y velar por nuestra calidad de vida, por nuestra agua y por nuestra gente. Y bueno, hartos comentarios, digamos, no han hecho preguntas porque claramente ustedes han sabido exponer muy bien, digamos, todo lo que está pasando. Les quiero dejar ya, para no latear a la gente, ya llevo 1 hora 41 minutos, les voy a dejar a cada uno para que se despida, ¿no es cierto? Y quiera exponer, si faltó algo por decir, que lo diga, no estamos apurados, ¿eh? No estamos apurados. Si alguien quiere exponer algo más para en la despedida, que lo diga, ningún problema. Así que vamos a partir. ¿Por quién partimos primero? Por don José Ricardo Ruiz, su despedida y lo que quiera decir en el término de esta conversación ciudadana. Don Germán, me faltaba entregar una parte de información, un poquito más de la agrupación. Hoy día, 1 de mayo de 1896, llegó el tren a Cauquenes. Mira. Lamentablemente duró hasta el 74 y 87 se levantó totalmente la vía. Pero ya es un recuerdo nostálgico que mantenemos. La Hoy agrupación día primero de Ferrocaú, mayo, disculpa, hoy día primero primero de de. mayo del año 1896 llegó el ferrocarril a Cauquenes. Correcto. Mira qué Llegó el buen. trencito Yo no sabía, aquí no tenía idea. Qué bueno, mira, hoy día, justo el 1 de mayo, estamos a 1 de mayo, así que estamos aniversario. ¿Y eso hace cuántos años? Hace más años que la churra, ¿no es cierto? Ya hace. Estamos hoy día 2000, 2021, menos 1896, y menos 1896, 125 años. ¡Oh! Se pasó. Bueno. Exactamente. Bueno, continuando, la agrupación Ferrocabo en el mes de febrero instaló dos ruedas hacia la llegada de la estación, en la cual la comunidad del barrio Estación lo ha apreciado y lo ha cuidado bastante. Teníamos un miedo de que la comunidad no cuidara ese patrimonio. Esta agrupación, junto a la agrupación Ataví, que me ayudó, y en especial a don Ricardo Palacio, que me ayudó a soldar y a pintar los rieles para que esas ruedas fueran colocadas en forma adecuada y quedaran bonitos en nuestro querido barrio. Lamentablemente todavía tenemos pendiente el tema de las torres. Ferrocarriles se ha mantenido a un margen por las torres, porque a ellos por cada pasada de torres que va a generar por la faja vía, le va a generar un ingreso. Por eso EFE se ha mantenido un margen de este tema. Pero para eso estamos las agrupaciones y las organizaciones y estar alerta y en el cuidado de nuestra provincia, gracias que se han formado bastantes. Deberíamos reunirnos en una ocasión los representantes de las agrupaciones o por este medio también hacer unas pequeñas reuniones. Y también lo otro, quiero hacerle un llamado a los candidatos a alcaldes y candidatos a concejales de la provincia de Cauquenes, que sus palomas, ya que las están donando también para los perritos, también las aprovechemos para colocarles en la parte de atrás, blanca, ponerle no a las torres Cauquenes. Y sería una buena iniciativa para hacer un llamado a las comunidades de que está ese problema todavía pendiente, no a las torres, no al agua. Y le hago un llamado a los concejales y a los alcaldes para que faciliten esas palomas y así podamos nosotros hacer un llamado más a la comunidad para que la comunidad sepa que estas agrupaciones están vivas. Están vivas. Y que le agradezco, don Ricardo, por todo el apoyo que le ha dado a esta agrupación y que nos vaya bien en estas próximas elecciones. Don Germán, muchas gracias por el espacio. Me despido de las damas también. Buen tema se trató hoy día y sigamos adelante el tema de las torres, el tema del agua y lo que es el patrimonio de nuestra provincia que necesita el apoyo de todas estas agrupaciones que están trabajando codo a codo cada día. Muchas Vale, gracias, pues. Germán. No hay de qué, pues, José, encantado, así que a disposición, como siempre, en lo que estime. Cuando quiera, digamos, aquí el Vox Ciudadano está para eso, para exponer, digamos, todos los requerimientos de la sociedad sin ninguna restricción,
alguna, ni política, ni religiosa, ni de ningún tipo. Solamente exponer lo que quieren hacer y eso, digamos, para que sea, digamos, beneficioso para toda la ciudadanía. Paula, tu despedida y lo que estimes decir en tu últimas palabras en esta conversación. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio y un gusto haber podido escuchar a don Ricardo Ruiz y a Consuelo Veloso, que no los conocía. Muy interesada en lo que pudieron compartir. Agregar algo, agregar, don Ricardo Ruiz habló sobre lo desamparada que estaba aquella y además de todas las situaciones que él expuso, también recordar qué va a pasar, el tendido eléctrico, las torres de alta tensión van a pasar por Quella y en Quella hay una escuela donde van muchos niños de toda la zona rural de ese sector y ellos están prácticamente todo el día en la escuela, los va a buscar un bus temprano en la mañana, pasan todo el día, ellos almuerzan ahí y después a las 4 de la tarde los vuelven a dejar a sus casas. Entonces, eso es claramente un atentado contra los derechos del niño. Y eso hay que tener ojo, porque eso no podemos dejar que ocurra con respecto al tema de Quella. Con respecto a otros temas, yo creo que quedó como bien claro el tema del agua, el tema del código del agua. Hay que buscar formas paralelas mientras esperamos que se escriba la Constitución y como dijo Consuelo, hay que buscar constituyentes o exigirles a los constituyentes que se están presentando que por favor toquen el tema del agua y que el derecho de agua sea un derecho de verdad para todos los chilenos. Eso más que nada, muchas gracias por el espacio y buenas noches. Gracias, Paula. No, gracias a ti. De todas maneras, gustazo de conocerte y vamos a seguir estando en contacto de todas maneras, lamentablemente por estas situaciones. Ojalá estuviéramos en contacto por otras cosas, pero bueno, es lo que nos tocó y hay que estar dando la lucha nomás como decimos. Consuelo, tus palabras de despedida y lo que estimes conveniente decirle a todos los que nos están viendo en este minuto. Bueno, primero que todo, don Germán, agradecerle el espacio. Yo siempre lo veía ahí que conversaba y creo que me caí por un segundo. Es que esta cuestión de la lluvia como que echa a perder Sí. todas las conexiones, que además ya son malas. Entonces, pero no, agradecerle el espacio porque siempre lo veía ahí en sus conversaciones. Realmente uno se siente muy agradado. Así es que eso, muchas gracias. También encantada de haber podido compartir con Paula, con don José Ricardo, bueno, con un amigo ya a esta altura, Ricardo Palacio. Creo que el rol de las agrupaciones y de los activistas y los luchadores medioambientales en estos momentos en los que estamos de la historia es fundamental. O sea, creo que es tanto lo que tenemos que aprender. Siempre digo, realmente ni un alcalde, ni un concejal, ni un constituyente, ni un diputado, ni nadie sabe lo que saben los luchadores medioambientales, o sea, los que están con los pies metidos en el barro. Entonces, yo creo que es para hacer un reconocimiento en estos momentos lo que ha podido mejorar la situación, que estamos muy mal, pero estoy segura que en algún minuto cuando nadie reclamaba estábamos peor. Todo eso es gracias a las agrupaciones. Entonces, como decía Paula, este proceso de la redacción de la nueva constitución se va a demorar, no mucho en realidad, se va a demorar máximo un año y medio en total. Pero mientras tanto no se puede descuidar la lucha que se va a dar en los territorios y creo que nunca. O sea, las agrupaciones tienen que estar también presionando a los constituyentes, tienen que estar presionando a las autoridades que salgan de turno, porque si se ha estado al debe, si la gente se ha sentido tan distante de lo que es la política y eso ha permitido también que de repente llegue mucha gente que no tiene el afán de servir, sino que de servirse, es precisamente porque nos da la sensación de que la ciudadanía como que uno vota cada 4 años y después chao. Nunca más te preguntaron qué pasa en el camino, nunca más hay una explicación. Y creo que por eso, de ahora en adelante, y aprovechando de verdad que vienen las elecciones, más allá de mi propia situación personal, de don Ricardo, que también es candidato, creo que tenemos que exigirle mucho más a nuestras autoridades, o a los que aspiran a ser autoridades o representantes, que se manifiesten sobre el agua, que se manifiesten sobre la cultura, sobre el patrimonio, sobre el cuidado de los animales, que se manifiesten sobre la transparencia, la probidad, que son cosas sumamente importantes y que se ha estado al debe, en una cultura como nacional, porque es un problema a nivel país que tenemos. Y este es el momento, po, de ir a exigir.
Y claro, como decía adelante usted, don Germán, la gente dice como, ah, ¿para qué ir a votar si al final da lo mismo, si el que salga? No, pues. No es lo mismo trabajar, tener agua o vivir en un gobierno X o en un gobierno X, un gobierno como a nivel nacional o un gobierno comunal o un gobierno regional, no es lo mismo. Y por eso ya tenemos que hacernos parte y exigir que la política vuelva a ser lo que es para nosotros, lo que es estar al servicio de las personas y no de los intereses de unos poquitos. Así es que eso, muchas gracias por el espacio. Aprendí mucho, siempre aprendo mucho cuando hablo con don Ricardo, con personas como Paula, don José Ricardo, y eso, y ojalá que se sigan promoviendo estas instancias de diálogo. Muchas, muchas gracias. No, no, y de qué, Consuelo, y desde ya te dejo invitada para otra conversación para que hablemos de tu candidatura a constituyente, así que ya. Vamos a estar en contacto para que los cauqueninos conozcamos más a una cauquenina joven como tú, que está interesada en aportar no solo a nuestra tierra, sino que al país, así que felices y orgullosos nosotros de poderte tener, así que te voy a contactar para que tengamos una conversación ya de política ya. Y con respecto al tema de las elecciones, ya, así que ahí vamos a estar en contacto y muchas gracias por participar, ya. ¿Vale? Listo. Muchas gracias, don Germán. No hay de qué. Ricardito Palacios, su despedida y lo que estime decir de lo que le quedó pendiente, mi estimado. Gracias. Discúlpame, Ricardito, y en honor a la transparencia, bueno, obviamente don Ricardo Palacios hoy día además está intentando aportar no solo de la parte de la ciudadanía, sino que también intentando ser un futuro concejal para de adentro hacer cosas con la gente, así que ojalá, digamos, le resulte, y bueno, y esto también obviamente, digamos, no es por... Tú vienes trabajando de antes, no es que hayas empezado a trabajar ahora, sino que de antes venís trabajando, dándole este tema, y ojalá que resulte el tema de concejal. Si no, vas a seguir trabajando, obviamente, como siempre lo ha sido en los pasos hasta ahora. Sí, pierdan cuidado de eso. Lo conversamos con Consuelo de antes, son compromisos, con Pablo lo conversamos todas las noches, ¿cierto? Son compromisos reales que uno tiene con su misma gente, porque uno viene desde las agrupaciones. Yo agradezco aprender de ustedes. Yo agradezco porque a lo mejor antes tenía otro concepto de andar arriba de un camión, ¿cierto? De andar kilómetro y kilómetro, comprar, vender madera. Era un tema de un negocio. Pero de cuando se puso el mal vecino frente a mi casa, dije yo, puta, si yo sigo comprando madera para allá, me va a comer, pues. me va a quitar con casi todo. Entonces, cuidemos el territorio, pongámonos con los vecinos, la población Loyola, las vecinas del sector de los villorrios nuevos que se están formando acá en el barrio Estación, y así a quien nos ha pedido ayuda, a donde hemos podido ir con nuestra agrupación, porque somos muy, en particular, nómades, nos trasladamos y vamos a cualquier parte porque no tenemos ninguna restricción. Así hemos ido a San Pedro Mengol, Coronel, Culenco, saludo a la gente de allá también que hemos estado en conversatorio allá, nosotros nos exportamos y a la vez nos retroalimentamos, y aprender con la gente de Curicó, de Molina, de Linares. Con Paula nosotros pertenecemos también a un foro nacional del agua, nos estamos instruyendo cada vez más también para hacer un mejor trabajo en el territorio. Y bien, como lo dijeron todos delante, voy con una candidatura, pero eso es viable, puede ser o no puede ser, pero la esencia de Ricardo Palacio siempre va a estar aquí, siempre va a estar junto a su familia, a sus hijos, que también son unos pequeños luchadores que vienen de atrás también, porque estamos luchando hoy día por ellos, ¿cierto? Y le estamos enseñando y entregándole herramientas a ellos también para que el mecanismo funcione, porque hoy día estamos viendo nosotros que ya yo tengo 51 años, el 14 de mayo cumplo 52, adelante lo comentábamos con Consuelo. Vamos a notarlo, joven todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día los precedentes que estamos marcando hoy día los estamos dejando para las nuevas generaciones. Tenemos que, afortunadamente tenemos tiempo para hacer la pega, lo dije en delante. Hoy día es el tiempo, hoy día aparecen esta agrupación y somos visibles, y el espacio que ustedes nos brindan es genial. Por eso, y así cauquenes.cl también, despacio.com también toda la vida, creo que ya voy a pasar a la lista de la herencia de cauquenes.com, cauquenino.com. Saludar y despedirnos a todas las agrupaciones. Aquí también hay una agrupación, ¿cierto?, que son los pequeños viñateros, medianos y viñateros que están pasando la pésima. Georgina está compartiendo ahí. Ella, y yo lo tenía presente antes de que Georgina me lo dijera, porque delante con el director de nuestra agrupación, un saludo para don Domingo Valenzuela,
me decía, Ricardito, nosotros los agricultores estamos asustados, estamos preocupados, porque nuestro futuro está en juego, porque las viñas se van a acabar. La historia de Cauquenes, del mosto rico, del mosto delicioso que es propio de la zona, ¿cierto?, de viñas de 250 años, está desapareciendo. La prioridad la tiene la gran empresa, porque hemos dejado que se pongan puntudos. Yo, disculpen el concepto, pero es que a mí no me cabe en la cabeza que un gerente me dijera, esa vez del conflicto, 2 años atrás, me dijo claramente, disculpe, yo imito palabras, don Ricardo, usted no ha aprobado, me dijo, la cepa de vino que se produce acá en esta viña. Y el otro gerente le dijo, oye, ¿qué le está diciendo a Ricardo? Que pruebe vino de aquí cuando le estamos quitando. Y realmente el otro señor analizó la situación que estaba diciendo un gerente. Le está diciendo a este hombre que está luchando con sus agrupaciones por el agua y que no tienen agua para las viñas, que no tienen agua para los animales, que probemos un vino de categoría, como dijo Consuelo. ¿Qué más basta? Un 100 botellas más, 100 botellas menos. Vinos que valen 90 mil pesos la botella, 100 mil pesos los 750 centímetros cúbicos sacan de aquí. El vino de Cauquenes, ¿cuánto vale? ¿Cuánto lo paga Cubica el kilo de uva ahí? Eso es lo que tenemos que, las nuevas autoridades, que no importa que llegue, pero vamos a catetear, es que tenemos que darle curso a eso. Los agricultores, los artesanos, estamos todos casi escondidos. Yo también soy artesano, yo también trabajo en mecánica, trabajo, hago estructura de fierro, también soy un artesano más de la vida. Entonces, darle, seguir, crezcamos. Esta industria, digamos, de medioambientalista, de personas que estamos luchando por el territorio, tiene que crecer. Hoy día que hemos crecido, creo que hay, como Germán lo dijo en antes no habían tantas. Imagínense, del año pasado a este año hay 3 más. Río Coronel, Boldo de la Rioja se excusó, también no pudo asistir Fernando, era otro miembro más de otra agrupación, tuvo un problema familiar. Así que eso, darle saludo a todas las agrupaciones territoriales, locales, regionales, que siempre han apoyado. Linares, sobre todo, es un muy buen puente para nosotros. Talca, Curicó, Molina, darle un abrazo cariñoso, muchas gracias por la instancia, y a estar siempre ahí preocupados y preocupadas, ¿cierto? Gracias por la instancia, y ya me despido también, ya porque ya es hora, ¿cierto? Gracias, Germán, por todo el espacio. No, gracias a ti, Ricardo. Agradecerles nuevamente, muchas veces nos cayó un poco el suelo, agradecerles nuevamente a ustedes, agradecer a todos los cauqueninos que nos estuvieron acompañando todo este rato. Vamos a, nada que decir, nada más que agregar, hay que estar atentos, los ciudadanos seguirse organizando, sin perder el objetivo que es el bienestar de todos. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Así es que igual, como siempre, estuve mirando un poco los archivos y encontré unas canciones que le pedí a algunos artistas cauqueninos que emitieran hasta poemas sobre el tema del medio ambiente, de lo que está pasando en Cauquenes. Así que nos vamos a despedir con música, para que todo no sea tan digamos, tan tenso por todo lo que nos está pasando. Así que abrazo grande, Ricardo, Paulita, don José Ricardo Ruiz, abrazo grande, muchas gracias por estar, a Consuelo, también a Vicky, que no se pudo conectar, a Ricardo Cortés, que tampoco se pudo conectar después, así que muchas gracias por estar, y saludo a todos los coterráneos, y nos despedimos con esta música. Nos vemos, que estén bien, gracias. Chao. Chao, chao, gracias por todo. Proyectando instalar una gran industria, un basural. La 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 la. A ellos les importa muy re poco contaminar un tapacoco. Ellos solo quieren más energía contaminando desde Oceanía. Quieren traer carbón para iluminar, a costa de querer matar la ecología de este lugar. La 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 la. A ellos le importa muy re poco contaminar un tapacoco. Ellos solo quieren más energía.
buscando instalar una gran industria, un pastoral. La, 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 la. A ellos le importa muy re poco contaminar nuestra pacoco. Ellos solo quieren más energía contaminando desde Oceanía. Cuidemos el medio ambiente. Universo de colores, de aromas y de texturas, de sonidos con dulzura, de delicados sabores, de hielos y de calores, de brisa y delicadeza. Toda la naturaleza da placer a los sentidos, donde somos bienvenidos para admirar su belleza. Cuidemos el medio ambiente y no lo contaminemos. Así todos viviremos mejor y decentemente. Guardando el agua y sus fuentes con inefables medidas, busquemos una salida sin detener el progreso. Controlemos los excesos. Vamos todos por la vida. Admiro a los forestales que plantan bosques nativos. Ese esfuerzo colectivo trae riqueza raudales. Otros secan manantiales con un plantar inconsciente. Perjudican a la gente, ofenden al plan divino. Los eucaliptos y pinos van secando las vertientes. Quisiera ver lleno el río para bañarnos desnudos, ponernos todos peludos y tiritando de frío. Juntar los amigos míos, los de mis tiempos menores, oír pidenes cantores, taguas y patos caseros, y lanzarnos en piqueros desde los sauces llorones. Conozco las credenciales, conozco las credenciales y enmascarados sobornos de quien no cuida el entorno con residuos industriales.
Estas faenas mortales son nefastas y dañinas. Y todo se contamina, el agua y la agricultura. Hay que ponerse a la altura de mi gente cauquenina. Hola, soy Hugo Harrison, Canales, payador cauquerino. Y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años atrás para el Instituto de Promoción Agraria, recorriendo diversos sectores de las zonas rurales de la séptima región, y donde habían agroindustria, habían serios problemas de contaminación de los ríos, de esteros, de napas, moscas y enfermedades y problemas serios de contaminación en todo sentido. Así es que ojo con la instalación de este tipo de empresas que son más nocivas que beneficiosas para la comunidad. Así que cuídense mucho, tenemos el ejemplo de Freirina y tantos lugares contaminados en nuestro país como Quintero, donde la gente es la que paga las consecuencias, los niños, los abuelos, los adultos. Así que cuidarse y cuidar el lugar donde vivimos. Un gran abrazo a todos.